Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. Hijos de Sion, alegraos y gozaos, Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel.
gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo, gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¡Oh! El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El gózate que ha descendido nuestro pariente vengador, con su espada desenvainada y al enemigo degolló, liberó a su novia amada. Siete cadenas él rompió y al sentarla en su trono un nombre nuevo él le dio. Son siete sellos revelado, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelado, la trompeta, aleluya, ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Oh, ven, gózate que ha descendido. Ven, gózate que ha descendido nuestro pariente rey. Descendió con un librito. Descendió con un librito abierto. Siete misterios reveló. Esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por, llevándonos hasta adopción, llevándonos hasta adopción. Son siete sellos revelado, la trompeta ya
sonó. Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no está. Siete sellos revelan, la trompeta ya sonó. Los misterios ya no hay. Oh, despierta, hermano, que ya es hora. Despierta, hermano, que ya es hora, que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá gran tribulación. Hermano, se fiela la cita, que en este culto él nos visita, hablando por su vida, llevándonos, yeah, perfección. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó. Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó. Los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Aleluya. Oh, descendió con un grito abierto nuestro pariente redentor. Gózate que ha descendido nuestro pariente redentor. Nuestro pariente redentor descendió, descendió con un librito abierto, siete misterios reveló. Esos misterios son los nombres que con amor él nos habló, trayéndonos por cuatro etapas, llevándonos hasta los cielos. Los siete sellos revelándonos el ataque del dragón. Oh, igual como en los días de
estaba disputándose. Y yo me reveló el misterio avanzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el Jordán. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy más pues seguimos el seguimos al modelo. Seguimos al cordero, por donde quiera que va. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Apocalipsis 9, el enfermo ha subido. Es la batalla final, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 10, el cielo ha descendido. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. Siete truenos han emitido su voz en la trompeta de jubileo, se ha tocado. Es el reino de la tierra, cortada sin mano, poniendo fin al Edén de Satanás. ¡Aleluya! De la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Mago nos ha abierto los siete sellos, revelándonos el pan y el ataque del amor. Hoy, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer. Mago nos ha abierto los siete sellos. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por un día más de vida que nos permite estar en esta tierra. Muchas gracias, Padre Eterno. Nos inclinamos ante tu presencia una vez más, Señor, para comer el libro, comer esta comida exquisita de águilas, oh Padre amado. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de este, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, esta palabra siendo el principio y el fin. Oh Dios, entonces queremos entrar en la escena de tu palabra en esta tarde, Señor, y continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has permitido, Señor. No es que de nosotros mismos lo hacemos, sino en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros nos encontraste, Señor, y nos ha abierto este libro, Padre amado. Apocalipsis 17, una vez que ha entrado en escena, cuando fue abierto todos los misterios, entonces Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, oh Padre amado, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena. Sabemos que estás en el Espíritu y esto es en la palabra, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado. Este mensaje se titula Presente Estado de mi Ministerio. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. Vamos a continuar en los primeros párrafos, el párrafo 11. Vamos a regresar un párrafo 10 para formar el cuadro. Párrafo 10 dice, y hasta donde yo sé, cada visión que él me ha dado ha sido cumplida con excepción de una en la que estoy en un cambio de mi ministerio, donde yo estoy orando por la gente en un lugarcito como un cuartito que está dentro de una carpa, un gran auditorio o algo así. A mí me pareció como una carpa. ¿Recuerdan eso hace como 2 o 3 años? La mayor parte de ellas se cumplió. Que yo iría a México. Que esa noche llovería y todo lo que allí sucedería. Y él me dijo del primer jalón de mi ministerio. ¿Recuerdan lo referente a la pesca del pequeño pececito o de que se me fue? El segundo fue un pequeño pez. Pero entonces él me dijo, no falles en el tercer jalón. Ven, y no se lo digas a la gente. Yo siempre trataba de explicar lo que estaba haciendo. Él me hizo saber que no le dijera a la gente lo que estaba haciendo. Solamente tenía que hacer lo que él me había dicho que hiciera y dejarlo así. Ven, para Ponce. Pero yo soy ese tipo de persona. No guardo secretos. Así que yo solo digo todo lo que sé. Así que eso me imagino que viene de familia. Pero yo trato de, yo amo a la gente y deseo tanto que ellos sean salvos. Por eso trato de decirlos todo lo que sé, a menos que sea algo que él me haya dicho que no lo diga, por supuesto, para que ellos no se les vaya a pasar por alto. Miren, yo quiero que ellos lo vean tan atentamente como para que no haya error en eso. Párrafo 12. Ahora, eso llegó a suceder exactamente. Ahora recuerden, si lo estudiamos por un momento, la encomienda fue: requiero que después delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Ven, requiero delante de Dios y de Cristo que tú predicas la palabra y que Dios me ayude hasta esta noche, hasta donde yo tengo entendido. Yo nunca he predicado nada excepto la palabra. Ven, me he quedado exactamente con ella. Ha habido muchos problemas, he pasado por muchas persecuciones y por muchas pruebas. Me he tenido que separar de muchos preciosos amigos solo por causa de esa afirmación. Predica la palabra. Párrafo 13. ¿Recuerda usted la visión
o la pequeña translación, como yo lo llamaría, que tuve recientemente cuando fui llevado allá y vi aquella multitud. Luego me miraba a mí, a todos aquellos millones allá, y yo dije, yo quiero ver a Jesús. Él me dijo, Él está más arriba. Bueno, vean, cuando la gente muere, ellos no se van inmediatamente allá arriba con Dios. Ahora, estoy seguro que ustedes entienden eso. Tal vez debería explicarlo lo mejor que pueda. ¿Tienen prisa esta noche? Entonces, tomemos nuestro tiempo y trataré de hacerlo lo más claro que pueda. Párrafo 14. Ahora, al venir aquí, recordemos que vivimos aquí en tres dimensiones. No sé si podremos nombrarlas aún o no. Una es luz, la otra es materia. Tommy, ¿recuerdas cuál es la tercera? Átomo. Tiempo, correcto. Luz, materia y tiempo. Y nuestros cinco sentidos hacen contacto con esas dimensiones. Nuestra vista hace contacto con la luz. Nuestro tacto con la materia y así sucesivamente. Amén. Párrafo 15. Miren, pero a través de la ciencia contactamos la cuarta dimensión tal como es, porque en estos momentos en este auditorio están pasando imágenes, voces de radio, imágenes que se están viendo en televisión y nuestros sentidos no las pueden captar. Pero sin embargo, esos aparatos tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas del éter y las hace visibles. Así que pueden darse cuenta que en este auditorio, en estos momentos, hay acciones vivas de personas en el aire, voces en vivo. Están aquí. Nosotros lo sabemos. Su existencia es absolutamente cierta. Y la única cosa que no tiene que hacer, ellos lo captan con... Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sí sabemos que eso nos prueba que existe una cuarta dimensión. Ahora, la quinta dimensión es a donde va el pecador o incrédulo. Al morir, va allá. La quinta dimensión es algo como, pues, la dimensión horrible. Ahora, este hombre, cuando un cristiano muere, él entra a la sexta dimensión. Y Dios está en la séptima dimensión. Miren, entonces, ¿pueden ver que cuando el cristiano muere, él va debajo del altar de Dios, directamente a la presencia de Dios bajo el altar, y él está descansando? Párrafo 16. Para explicárselo mejor. Cuando un hombre tiene una pesadilla, él no está completamente dormido, ni tampoco despierto. Él está entre dormido y despierto. Y eso es lo que le produce un horrible estremecimiento y gritos, porque él no está dormido ni despierto. Y al tomar eso, muestra a dónde va un hombre cuando muere sin ser convertido. Él ya vivió su tiempo que se le asignó. Él murió en la tierra y no puede entrar en la presencia de Dios porque no está preparado para entrar allí sin la sangre. Él está atrapado y él no puede regresar a la tierra porque su tiempo en la tierra ya se le terminó y él está atrapado en medio de eso y él está en una pesadilla. Vean, él no puede entrar en la presencia de Dios para descansar. Él no puede regresar a la tierra porque su tiempo ya se le ha terminado. Él está en una pesadilla y ahí estará hasta el día del juicio. Es una cosa horrible en la cual estar. Ven. Y ahora en esta dimensión, yo creo que fui arrebatado a esa sexta dimensión y estando allá arriba podía mirar para abajo. Miren, la vista no es precisamente con los ojos que son terrenales, pero la vista es algo mayor que con la vista que ellos tienen allá. Pueden contactar más allá que cualquiera de nuestros sentidos naturales pudiera contactar. Párrafo 17.
Hace tiempo que yo le estaba explicando aquí en una ocasión, estaba viendo un programa de televisión a un hombre que le habían bajado en el océano, creo que a 2 o 3 kilómetros de profundidad, y tenían allí luces para iluminar que salían hasta afuera. Estaban mostrando la vida marina. Salió un pez de horrible apariencia. Allí estaba oscuro como la medianoche, estaba negro como tinta negra. Esos peces tenían fósforo en su nariz y no tenían ojos. Ahora ellos tenían que comer. Parecía que para encontrar su alimento eran guiados por otro sentido, no por la vista, porque ellos no tenían ojos ni los hubiera podido usar allá abajo. Pero ellos eran guiados por otro sentido que podían contactar su alimento. Y yo pensé, si yo pudiera tomar control de ese pececito con mi vista, cuanto mejor pudiera suplirle su alimento y guiarle a esos lugares, pues mi vista es mucho mejor que el radar en el cual él hace contacto. Ven. Y yo pensé, si tan solo pudiera guiarlo. Entonces vino esto a mí. Si tan solo yo pudiera rendirme a Dios. Cuanto más grande es la vista y los sentidos de Dios, Él nos pudiera guiar más allá de las cosas que nosotros vemos, porque la fe que Él nos ha dado es la evidencia de las cosas que no vemos con nuestros ojos. Entonces, ese pececito nunca podrá subir a la superficie del agua como otros peces, porque Él está presurizado. Si usted lo trajera a la superficie, explotaría. Así también nosotros nos pudiéramos subir muy alto sin antes de explotar. Nosotros estamos presurizados para el lugar en que vivimos. Amén, gloria a Dios. Párrafo 18. Pero ahora si ese pececito pudiera alguna vez subir y ser como yo, ¿querría él en algún momento volver a ser otra vez ese pececito allá abajo o en esa oscuridad como de medianoche? Él nunca desearía volver a ser un pez ya más, porque llegaría a ser algo mayor que un pez. Él sería un hombre, sus sentidos serían más elevados, su entendimiento sería más elevado, su inteligencia sería suprema. Ahora multiplique eso por 10 millones y entonces llegará a entender lo que sucede cuando usted pasa de esto aquí a la presencia de Dios más allá, donde el ser humano es mucho más elevado de lo que nosotros somos aquí. Usted nunca desearía volver a ser un ser terrenal como lo es de este, aquí encerrado en esta casa pestilente de enfermedad y corrupción. Eso ha estado en mi corazón y he tratado por estos 30 años de predicar el Evangelio alrededor del mundo para decirle a la gente que hay un cielo que ganar y también hay un infierno que evitar y que hay un Dios que los ama y un poder redentivo que está allí listo para levantarlos en cualquier momento que ustedes estén listos para recibirlo. Párrafo 19. Es igual si un hombre estuviera ahogándose y que hubiera una cuerda allí colgada y él pensara, bueno, allí está la cuerda, yo pudiera sacarme de aquí, pero no soy digno de agarrar la cuerda. La cuerda fue puesta allí con ese mismo propósito para que con ella usted mismo se salga. Por esa razón murió Jesucristo con el mero propósito de salvar a los pecadores. Y él arrojó la cuerda de vida eterna, la cual hoy en esta noche pasará por encima de la cabeza de cada pecador aquí con un anuncio de bienvenida en ella que dice, suba y salga de allí. Si ustedes lo desean hacer. La preparación ha sido hecha. Gloria a Dios. Párrafo 20 por último. Ahora, cuando yo vi aquel lugar y la condición en que esa gente estaba allí y cómo era más allá de todo lo que este mundo pudiera aún pensar, fue tan glorioso. Así no podía existir pecado, muerte, ni nada semejante podía entrar en ese lugar. Y allí no había diferencia entre hombre y mujer, solo que las glándulas sexuales habían sido quitadas de ellas. Y nunca pudiera haber más adulterio ni ninguna otra cosa.
Pero la mujer y el hombre seguían siendo iguales respecto a sus formas y ellos serán de esa manera para siempre, porque cuando Dios, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de esta lectura, de este glorioso mensaje, presente estado de mi ministerio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Presente estado de mi ministerio. Párrafo 21. Ahora, esto pudiera ser bueno para algunos de ustedes, jóvenes de preparatoria, que están oyendo esas cosas que les enseñan acerca de la evolución. Ahora, yo creo en la evolución, pero no de la manera como dicen, que el hombre evolucionó de una escala animal inferior. Su propia teoría les contradice cuando tratan de cruzar algo, pues no se reproduce. Así que, ¿ven ustedes? Eso les resulta contraproducente. 22. Miren, yo creo que cuando Dios empezó a regar la tierra, tal vez la primera cosa que él creó fue una medusa, y de allí pasó al sapo, y así en escala ascendente. Pero, ¿ven ustedes? Continuamente se estaba acercándose más y más a la imagen del hombre, y él era una reflexión de Dios. Esa es la razón por qué la grama fue evolucionando. Tal vez de la grama salieron las flores. De las flores salieron los arbustos y de los arbustos los árboles. ¿Qué es? Es un cuadro del árbol de vida situado al otro lado. Y todo en este lado que es natural es una sombra de lo sobrenatural o eterno que está en el otro lado. Por lo tanto, mientras haya un cristiano nacido de nuevo en esta tierra, y tengamos un cuerpo aquí como este, es la misma reflexión de uno que está esperando del otro lado, donde no hay muerte ni pesar. Y eso es lo que hace que nuestros corazones hambreen por algo como eso. Miren, hay algo dentro de nosotros que clama. Nosotros solamente hay algo que nos dice que está allí. Yo creo que a través de estos años, les pido disculpas delante de Dios y de la gente por haber sido tan torpe y por haber cometido tantos errores. Pero a través de todos estos años he tenido el privilegio de ver muchos, millares de gente venir al reino de Dios y estoy agradecido del Señor por haberme permitido guiarlos a ese lugar. Y yo creo que ellos estarán allá en aquel día. 23. Ahora, la visión fue cumplida. ¿Y cómo es que siempre me detenía sin saber en ese versículo 5? Eso era todo lo que yo siempre leía. Pero hay más en ese capítulo. Hay más versos. Ahora, cuando nos despedimos esta noche, usted pudiera en su cuarto del hotel o en su casa leer el resto del capítulo, porque yo tengo varias escrituras anotadas aquí a las que quiero referirme y algunas notas a las que quiero referirme. Y yo quiero que ustedes las lean cuando lleguen a su casa. Yo daré las citas y estarán en la grabación. Pero si ustedes desean anotar alguna, pues bien, lo pueden hacer. 24 ahora. ¿Creen ustedes que hay hombres y mujeres, lo cual sé que ustedes creen que son guiados por el Espíritu de Dios para hacer cosas? ¿Ven? Y Jesús fue nuestro ejemplo. Si usted se fija, quiero que abran la Biblia conmigo por un minuto en San Lucas, capítulo 4, y les mostraré algo sorprendente. Para que no anoten muchas de estas referencias, quisiera que ustedes lean conmigo esta que tengo aquí por unos momentos. San Lucas, capítulo 4,
y el versículo 14 para empezar. Ahora observen cuidadosamente aquí. Si ustedes quieren ver algo suceder, cómo esto corre en paralelo. Ahora fíjense. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y llorando el libro. Ahora, si usted quiere tomar una referencia de eso, aquí la tengo. Espere solo un momento. Si quizás la puedo tomar de la referencia marginal, si usted se fija, eso también lo hallará en Marcos y en otras citas diferentes. También en Isaías 61, 1 y 2. Ahora, no es extraño que él se haya detenido exactamente allí y que el siguiente versículo, eso es lo que estaba aplicando para su primera venida. Luego el segundo. El siguiente versículo es aplicado para su segunda venida en juicio. Él se detuvo allí y cerró el libro. Si alguno de ustedes están leyendo la Biblia Scofield, encontrarán una anotación allí. Vean, fíjese usted en la anotación que está allí abajo en Marcos 2. Una anotación, vea, en esta nota verá usted que se compara con el mensaje que está citado en Isaías 6, 1 y 2. En el caso, cuando Jesús estaba leyendo la escritura aquí, predicando, donde decía que él predicaría el año aceptable del Señor, y el siguiente versículo se refería a su segunda venida y el juicio. ¿Ve? Y usted puede ver cómo él se detuvo precisamente ahí. 26. ¿Y cómo es que yo nunca me di cuenta de eso? ¿Y cómo es que yo siempre me detenía en este quinto versículo que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina? Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros con ellos mismos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿ven? Y con la ayuda y la gracia de Dios, yo he tratado de hacer eso. Y yo quiero que mis amigos sepan, tanto aquí y como en todos los lugares a donde estas cintas irán, que la razón por la que yo he tenido que pararme firme por la palabra es por esta mismísima razón. Predica la palabra. Esa es la razón por la que yo no he estado de acuerdo con ninguno de los credos, con ninguna denominación, porque yo he sido comisionado de parte de Dios para quedarme con la palabra. Ahora, si alguien más quiere hacer otra cosa, eso depende de ellos. 27. Y si usted se fija en la visión que tuve de mi ministerio, yo nunca mezclé esos árboles. Nunca hice proselitismo. Jamás dije, todos ustedes trinitarios, conviértanse en unitarios. O todos ustedes unitarios, sean trinitarios. Yo los planté en sus propios baldes. Exactamente así. Yo fui con los trinitarios, también con los unitarios y con todos. Y siempre me quedé en medio. Y nunca me uní a ninguno de ellos, sino que me quedé en medio de ellos, permaneciendo como un hermano,
exactamente como la visión me dijo que hiciera. Yo he comido del fruto de ambos lados, de la salvación de ambos lados. 28. Y ahora, ¿se fijaron ustedes que hay tanta gente trinitaria sentada aquí como la hay unitaria y otros diferentes? Pero de poco les serviría andar argumentando, tocando a eso. Porque si aquella parte de la visión fue verdadera, la otra parte también es verdadera. Ambos frutos se hallaron en la cruz. ¿Ven? Los dos estaban en la cruz, todos juntos en racimos, y ambos, las ciruelas y peras, o ciruelas y manzanas, cayeron de allí como lluvia sobre mí. Todos se hallaron en la cruz, porque todos ellos creían en Dios y estaban llenos con el Espíritu Santo y hacían las obras de un cristiano y las señales le seguían. Ahora, la denominación no tiene nada que ver con esto. ¿Será el nuevo nacimiento lo único que tendrá algo que ver con esto? ¿Será su experiencia con Dios lo que tendrá que ver con esto? Ahora, vemos tanto de eso. Tengo varias escrituras aquí a las que quiero referirme. Tal vez lo haga un poquito después, 29. Pero ahora yo quiero llevarlos del versículo 5 en adelante hasta el 18. Y ahora, para ahorrar tiempo, no los leeré. Pero ahora fíjese cómo comienza a hablar Pablo a Timoteo. Es conmovedor. Si usted se fija, después del versículo 5 dice así: porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Él está listo para salir de la escena. ¿Ve cómo empieza? Yo ya estoy. Bien, observe. Y mí, estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Luego sigue diciendo: haz todas estas cosas. ¿Como cuáles? Que le trajera su capote. Después continúa diciendo: de más me ha desamparado. Hubo un tiempo en su ministerio cuando él era un joven evangelista, un joven profeta, en que todos estaban con él. Pero ahora, si usted se fija, aquí más abajo él dice: todos me han desamparado. ¿Por causa de qué? Por la palabra. Amén. 30. También Jesús, el joven profeta de Galilea, llegó a un tiempo cuando lo dejaron solo. Así, todo hombre que se queda con la palabra de Dios llega a un lugar donde es desechado por el mundo y por el mundo religioso. Amén. Jesús alimentó a más de 5,000 en un día, y de los 5 panes y 2 pececillos levantaron un sobrante de 12 cestas llenas. Al día siguiente, creo que fue, él comenzó a predicar la palabra y todos ellos empezaron a apartarse de él. Entonces Jesús miró a sus discípulos y les dijo: ¿queréis vosotros iros también? Aún 70 de sus propios ministros que él había ordenado lo dejaron a él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Allí fue cuando Pedro habló aquellas notables palabras diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes vida eterna. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, doctora hermana Reina. Continuamos en esta tarde, estamos lecturando este mensaje titulado Presente Estado de mi Ministerio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. Continuamos, párrafo 31 dice: noten, pero la hora viene cuando el tiempo de quedarse solo llega, y tienen que llegar, tiene que venir,
Y ahora yo tengo algunas notas sobre varios profetas a los que quiero referirme, para comprobarles a ustedes que ese tiempo llega y ha llegado para mí. No tiene caso que trate de evadirlo. Aquí está y no solo lo tiene que aceptar. Ellos no lo evadieron, ellos se pararon, lo aceptaron y no se avergonzaron del Evangelio. Si ustedes se fijan en Pablo, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Oh, vaya! Y aquí también, más abajo, nos dice que había peleado con bestias. Fui librado de la boca del león. Vea las cosas por las que pasó y Dios fue tan bueno con él. Pero el tiempo había llegado cuando él iba a partir. 32. Ahora, solo preguntémonos, ¿cómo pudo un hombre, un ministro, un compañero como era Demas con Pablo, dejar a Pablo? Ustedes conocen al hermano Baxter, muchos de ustedes lo recuerdan. Él solía leer acerca de Demas. Él decía: hermano Branham, ¿sabe la primera cosa que voy a hacer cuando llegue al cielo? ¿Qué? Le dije yo. Él me dijo: yo voy a entrar directamente y voy a buscar a Demas. Cuando lo vea, le voy a dar un golpe tan fuerte como pueda. Y dijo: y él se va a dar vuelta y me va a preguntar: Baxter, ¿por qué haces esto? Él dijo que le iba a decir: ¿por qué dejaste al pobre Pablo cuando todos lo habían desamparado? Por supuesto, yo no aconsejo que se haga eso. Y yo no creo que habrá pleitos allá arriba. Solamente recordé lo que había dicho al hermano Baxter acerca de eso, porque él sentía tanta lástima por Pablo. 33. Bueno, ¿qué había hecho Pablo? Él predicó tan fiel como pudo hacerlo y el Espíritu Santo estaba en él. Cuando escribió acerca de las demás que ministraban y cosas como esas, ya me imagino que eso fue como una bomba para aquellos. Pablo dijo que la mujer permanezca en silencio en las iglesias y no les permito hablar en la congregación. Y él ya estaba en la cárcel en ese momento. ¿Se pudieran ustedes imaginar lo que algunos de esos obispos han de haber dicho? Ese tipo está en la cárcel. ¿Qué negocio tiene escribiéndonos a nosotros? Y él tiene a Timoteo con él, un bebedor de vino. Así que él ahora está en la cárcel y le suple el vino a Timoteo. Luego nos escribe lo que el Espíritu Santo debería decirnos a nosotros, qué hacer. Pero Pablo dijo: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ven. 34. Miren, el tiempo viene, amigos, y yo quiero que la gente en todas partes a donde van estas cintas, que recuerden que el tiempo de separación tiene que venir. Sí, tiene que venir. Yo no sé cuán lejos estoy del fin, del final del camino. Yo no sé. Eso depende de Dios. Yo no sé qué será del mañana y yo no sé lo que traerá, pero yo sí sé quién lo controla. Así que en eso es donde mi fe está edificada, sobre eso. Ahora, yo me imagino que Demas no dejó a Pablo y empezó a ir a clubes nocturnos. Yo no me imagino que Demas hizo eso, porque Demas era un hombre lleno del Espíritu. Él era un gran ayuda, una gran ayuda. Si ustedes leen alguna vez la historia de Demas, verán que él era un predicador notable, un hombre culto y fino, altamente educado y de alta categoría. Era un hombre inteligente, pero ¿por qué desampararía a Pablo? Esa es la cosa. ¿Qué fue lo que hizo que él dejara a Pablo? Yo no creo que él querría ir a un club nocturno o algo así, pero yo creo que era Dios separando a Pablo. Ahora, yo me imagino además, 35, tenemos unos pensamientos de Demas. El otro día, como al amanecer, estaba sentado en la falda de la colina preguntándome:
¿Por qué querría además abandonar a este hombre? ¿Por qué dejaría al pobre pequeño predicador que lo había guiado al Señor, al hombre que pastoreó el avivamiento entre los gentiles, un profeta en verdad? Nadie podía decir otra cosa, sino que él era un profeta. Él era más que un profeta. Él era un apóstol, un grande y poderoso apóstol de los gentiles. Demas se había asociado con Pablo, había tenido compañerismo y había visto al Espíritu de Dios moverse en ese hombre. ¿Por qué le daría la espalda a una persona como esa, que había sido vindicado como siervo de Cristo? ¿Se fijaron en lo que Pablo dice aquí, amando este siglo presente? Ahora, yo no pienso que Demas haya regresado al mundo. Yo no creo que él hizo eso. Pero lo que sí creo es que él tuvo una opinión errónea de Pablo. 36. Miren, Demas provenía de una familia adinerada. Él era pudiente y el dinero algunas veces significaba religión para la gente. Como dicen allá en California, si usted no tiene tres Cadillac, usted no es espiritual. Así que quiere decir que si usted no es exitoso y si no tiene la iglesia más elegante que hay en la ciudad, la gente no asistirá allí. Casi es de esa manera aquí. Ese le prueba a uno que usted tiene que tener la iglesia más elegante del país. O ellos dirán, oh, ¿quieres decirme que te has unido a un grupito como ese? ¿Sabía usted que nuestro Señor no tenía ni un lugar donde recostar su cabeza? ¿Sabía usted que él tenía un solo manto? Bien, y él era el tipo de persona que despreciaban. Y él no tenía lugar donde recostar su cabeza. También ellos pudieron haber pensado la misma cosa y lo hicieron sobre él. 37. Y miren, yo creo que Demas aparentemente vio una falla en el ministerio de Pablo. Creo que él pensó que el pobre Pablo estaba acabado ante Dios. Ahora, él pensó que una gente que pudiera sacarse los ojos para dárselo a Pablo. Ahora, Pablo dijo eso. Él dijo, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Creemos que eso era porque Pablo tenía sus ojos enfermos, porque él dijo, mirad en cuán grandes cartas os he escrito. Fíjense, él dijo, grandes cartas, pero yo revisé el diccionario y decía, con grandes letras. Él estaba en una prisión en Roma. Algo andaba mal, pues él dijo que sus ojos le habían estado molestando desde que había tenido la visión celestial. Así que la gente hasta le hubiera dado sus ojos al darse cuenta que Pablo sufría. Sus ojos le estaban molestando y él estaba sufriendo. Y él le había pedido al Señor en tres ocasiones que la sanara. Pablo aún decía, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora él pudo en ocasiones haberse sentido muy bien. Entonces ese mensajero lo atacaba de nuevo. Luego se volvía a sentir bien y lo atacaba de nuevo. Continuamos con la lectura. Párrafo 38 dice, vea usted, Pablo tenía un ministerio que era más grande que el de todos los demás apóstoles puestos juntos. Algunos de ellos pudieran haber dicho, bueno, yo caminé con Jesús. Pues también el hombre común y corriente caminó con él cuando anduvo aquí. Pero Pablo le vio a él en la columna de fuego después que él había muerto, que había sido sepultado y ascendido a los cielos y regresó otra vez. Allí fue cuando llamó a Pablo, ven, en el camino rumbo a Damasco.
Y Pablo tenía un ministerio más grande que el de Mateo, Marcos, Lucas o cualquiera de los otros. Él estaba mucho más avanzado que ellos. Él dijo, no vaya a ser que me exalte y diga, ahora ustedes hermanos, no saben nada al respecto. Yo he visto al Señor después de su resurrección. Bien, tal vez ellos dirían, nosotros caminamos con Él, pero también toda esa gente de Galilea, Nazaret y a través de todo el país, todos ellos habían caminado con Él. Párrafo 39. Pero vean ustedes, Pablo había hablado con él y lo había visto en la forma que él era antes de ser hecho carne. Fin. Y él comisionó a Pablo en la condición que estaba en esa luz. Allí lo comisionó. Y Pablo lo había visto a él. Así que él dijo, para que no me exalte desmedidamente, ni me sienta un poquito más grande de algunos de ustedes, hermanos, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Eso lo mantenía humillado. Y él dijo, tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, Saulo o Pablo, bástate mi gracia. Luego Pablo dijo, por lo cual me gloriaré en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ven, yo me gloriaré en ello. Gloria a Dios. Párrafo 40 por último. Ahora, ¿se dio cuenta usted un hombre que tenía un ministerio más grande que todos ellos y había estado en el campo misionero? Pablo, con el más grande ministerio que todos ellos. Aquel que había visto a Jesús en la columna de fuego y le había comisionado para que hiciera lo que hizo y fue vindicado por el mismo Dios, por el mismo poder, con señales y prodigios indubitables. Era tan pobre que únicamente tenía un capote y la predicaba a un grupo de gente que le hubiesen dado sus ojos. Algunos de ellos eran millonarios. Y sin embargo, Pablo tenía solo un capote, abrigo. Él dijo, tráeme el capote. Está haciendo frío aquí. Porque él estaba en una región montañosa. Él solamente tenía un capote. Y para además, un hombre de alta categoría, de gran capacidad, culto y educado, un hombre rico que tenía varias mudas de ropa, dijo, algo anda mal con este hombre. Pues teniendo tantos amigos que pudieran hasta darle sus ojos, y sin embargo anda pobre y solo tiene un capote, algo anda mal con Pablo. Amén, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Presente estado de mi ministerio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Presente estado de mi ministerio. Párrafo 41. Oh, ustedes saben, ese espíritu no se va del mundo. Todavía la gente piensa así. El dinero no es Dios. Solamente hay un Dios. ¿Ven? Pero la gente piensa que porque uno tiene un gran ministerio debería poseer todo esto y lo otro. Todas estas grandes cosas, grandes escuelas y ser el gran fulano de tal. Dios no lidia con esas cosas. A lo menos esa ha sido mi opinión. Dios lidia con el individuo. Él nunca nos ordenó ir y hacer tales cosas. Pero aquí Pablo, con un capote, le decía a Timoteo que se lo trajera porque empezaba a ponerse muy frío allá arriba. Un hombre que tenía un ministerio que predicaba a decenas de miles como Pablo lo hizo, y un ministerio que podía hacer toda clase de milagros, que había visto a Jesús en la columna de fuego, que fue comisionado por él y con todo eso tenía solamente un capote. Demás, dijo, un hombre como ese, que él se apartaría de él. 42. Miren, cuando él estaba predicando allí cerca de Troas, nos damos cuenta que allí había un hombre que era calderero.
este era un bribón de primera. Y él odiaba el cristianismo. Y él le hizo a Pablo todo lo que pudo hacerle, hasta ponerlo en la cárcel. Y aún Pablo alerta a Timoteo de ese hombre. Cuídate de ese hombre. Y allí estaba Demas. Oh Dios, permite que la gente lo oiga. Allí estaba Demas, parado al lado de un hombre que había cegado a otro por haber disputado con él. Ahora, ustedes, predicadores de la Iglesia de Cristo, esto les incumbe ahora a ustedes. Una vez alguien me dijo, hazme ciego, hazme ciego. Si tú tienes el Espíritu Santo, hazme ciego. Usted ya está ciego, le dije, ¿ven? Ahora, ¿por qué Pablo no cegó al calderero? Ese es el mismo tipo de espíritu que está en la gente que piensa así. Es la misma cosa que estaba en Demas, un hombre que podía cegar a otro por disputar con él y luego darse la vuelta y dejar que el calderero le arruinara su ministerio en la ciudad. Sin duda que Demas ha de haber dicho, él está acabado. Él perdió todos sus dones, perdió su don de cegar. ¿No ve usted que todavía ese espíritu vive? Dicen, llegó a su fin, hermano. ¿Llegó a su fin, hermano? Eso se le pasa por encima de la cabeza a la gente. Ellos simplemente no lo captan. Eso es todo lo que es. Ellos simplemente no pueden verlo. ¿Ven? Ellos no lo entienden. 43. Ahora, Demas, Pablo no cegó a ese hombre porque él quiso hacerlo. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. ¿No les dije a ustedes años atrás, cuando mi propia madre estaba muriéndose y ella me preguntaba, Bill, ¿qué va a hacer de mí? Yo no le podía decir nada hasta que Dios me lo dijera primero. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El hombre no puede hacer nada. El hombre es una falla para empezar. Él es solamente un agente por el que Dios obra y él obra su propia voluntad. Pero cuando usted ve a esta súper gente que siempre está teniendo esto, eso y lo otro, lo mejor para usted es apartarse de ellos. ¿Ven? Jesús mismo no hizo eso. Él dijo, yo únicamente obro mientras el Padre obra. Él me muestra qué debo hacer y entonces yo lo hago. No puedo hacer otra cosa más que eso. Amén. 44. Y aquí Demas vio a Pablo, un hombre que tenía un ministerio como ese, y sin embargo era tan pobre que únicamente tenía un capote y quiso que Timoteo se lo trajera. ¿Un capote? Pero Pablo puso el ejemplo de Cristo, pues él tenía un solo manto. Entonces, ¿por qué hoy día las riquezas y el tener mucho dinero y cosas significan tanto para la gente? Ahora fíjese, y él tenía tanto poder que cualquiera que estuviera en contra de lo que él predicaba le podía decir, tú estarás ciego por un tiempo. Y el hombre quedaba ciego. Y aquí estaba el calderero, haciéndole 10 veces más daño que el otro hombre, y todavía así lo dejó pasar. Demas ha de haber pensado, bueno, mire, el pobre anciano está acabado, él ha perdido su ministerio. No, él no había perdido su ministerio, de ninguna manera. Dios no hace las cosas así, Dios no da como el indio. Así es. Fíjense, Pablo era algo así como Elías. Elías, el profeta, fue al Monte Carmelo por la comisión de Dios y pidió que fuego cayera del cielo y cayó. Y él pidió por lluvia y llovió. Y después él fue comisionado por el mensaje de Dios
y mató 400 sacerdotes. Les cortó las cabezas y las echó a rodar desde arriba del monte. Después corrió a la amenaza de una mujer, una mujercita hipócrita, o más bien una incrédula, Jezabel. Esa mujercita que era la causa principal de todo eso, ella lo había ocasionado. Parecía que él la hubiera puesto primeramente a ella en su lugar, pero Dios tiene maneras de hacer las cosas. Y sus siervos únicamente obran de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. 46. ¿Qué no ven, amigos? Ustedes se tienen que mover de acuerdo a la manera que Dios se mueve. ¿Cuántas veces me he sentado y he aconsejado a hermanos? ¿Y cómo quisiera levantarme y estrecharle la mano y decirle, hermano, eso no tiene nada que ver, sigamos siendo hermanos? ¿Cómo puedo hacer eso y guardar mi comisión de predica la palabra? Ellos no quieren hacer eso. Yo he estado entre ministros que me han dicho, hermano Branham, mi tía está aquí, sé que usted es un profeta enviado de Dios, vaya allá y restaure su vista. Si yo pudiera, lo haría, pero no puedo hacerlo hasta que él me diga que lo haga. ¿Ven? Nadie podría hacerlo. Elías no podría hacerlo. Nadie más pudiera hacerlo. Ahora, hallamos que Pablo, Demas predicaba con Pablo y lo vio sanar a un hombre lisiado que estaba acostado allá. Y dijo, yo percibo que tiene fe para ser sanado. Levántate derecho sobre tus pies. Jesucristo te ha sanado. Él lo vio sanar al enfermo. Y sin embargo, él deja allá a su amigo Teófilo que estaba enfermo. Quizás esto fue lo que Demas pensó. Pablo perdió su ministerio. ¿Por qué si tenía un don de sanidad, no fue y sanó a su amigo que había permanecido tan fiel a su lado? Pablo dijo, lo he dejado enfermo. No tengo con qué cubrirme. Quiero que me traigas el capote contigo. Y ten cuidado con ese calderero. Él me acaba de arruinar el servicio en la ciudad. Yo tuve que dejar la ciudad y él me puso en la cárcel. Yo me imagino además decir, ¿qué clase de predicador ha llegado a ser? ¿Ven? Y hermano, hay muchos de esos espíritus de Demas en el mundo hoy. Ellos no saben de qué se trata. ¿Ven? No trae caso tratar de explicárselos, porque no lo van a entender de todas maneras. ¿Ven? Un siervo de Cristo sigue las huellas de él. Uno de nuestros diáconos aquí, yo no sé si esta noche está aquí o no, su nombre es Tony Sabel. Por lo general, él siempre está aquí, y él vino a mí y dijo que no hacía mucho tiempo antes de venir aquí. Él dijo, yo tuve un sueño, fue un sueño curioso. Él dijo, soñé que estaba buscando el camino para el cielo. Él dijo, y vi a un hombre que venía con una bata negra puesta y estaba leyendo un libro. Él dijo, me acerqué a ese hombre y le pregunté, ¿cuál es el camino al cielo? Él me contestó, pregúntale al hombre que está delante de mí. Ese hombre era un pastor de una iglesia a la que él había asistido antes. 49. Él siguió un poquito más adelante y encontró otro hombre que tenía puesta una bata negra y cantaba himnos mientras caminaba. Y ese era otro pastor. Ambos pastores son amigos personales míos. Y él dijo, y un buen hombre. Y él le preguntó, ¿qué camino tomo para llegar a la cima de esa montaña? Él respondió, ven acá. ¿Ves a aquel hombrecito parado en la cima de la montaña? Él respondió, sí. Luego le dijo, es un hombre vestido con pantalones de trabajo y con uno de esos sombreros de vaquero. Alguien dijo allá en Kentucky, dijo, hablando acerca de mí, dijo, ese hombre parece todo menos un predicador. Pareciera ser como un granjero o algo así, pero ustedes saben, no es como uno se ve. 50. Y dijo que era yo el que estaba parado allá arriba.
y él subió la montaña hasta que llegó hasta donde yo estaba y dijo que yo lo tomé por el brazo y lo guié más arriba hasta que llegué a la cima de la montaña. Ante nosotros había un desierto que atravesar y yo le dije, Tony, tengo que dejarte aquí, pues tú debes caminar una parte de esto solo. Él dijo, hermano Branham, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Dijo que le había contestado, ven aquí, Tony, mira allá abajo. ¿Ves esas huellas de pies descalzos en las que hay sangre? Yo dije, eso es lo que yo he seguido por todo el camino. Solamente quédate con eso. Eso es lo único que yo sé a dónde apuntar al hombre, no hacia un credo o alguna clase de sensación, sino a esas huellas ensangrentadas que guían a la Biblia, la sangre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presente Estado de mi Ministerio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 8 de septiembre del año 1962. Párrafo 51 dice, ahora, ¿cómo se ha de haber sentido ese hombre? Un hombre con tantos amigos millonarios y con un solo capote. Un hombre que tuvo el poder para cegar a otro. Después permitió que otro hombre lo echara de la ciudad. Nunca hizo nada al respecto, sino que se levantó y se fue. Oraba por los enfermos y había dejado a su amigo enfermo. Y Demas lo dejó. Todos los demás también lo dejaron. Pablo dijo, todos me dejaron. Cada uno de ellos lo abandonó. Yo digo esto. Cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, no solamente en una reunión, sino en cada reunión. Cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, el tiempo llegará cuando lo abandonarán. Repito esta parte. Yo digo esto. Cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, no solamente en una reunión, sino en cada reunión. Cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, el tiempo llegará cuando lo abandonarán. Exactamente. Ellos se lo hicieron a nuestro Señor. Ellos lo dejarán cuando se pare por la verdad. Todos me han desamparado. ¿Qué cree usted que pensó Demas y algunos de esos hombres cuando todos sabemos por la escritura que Lucas era un médico y Pablo dondequiera que iba se llevaba con él a este doctor? Él iba predicando sanidad divina y dejando a su amigo enfermo. Estaba tan pobre que solo tenía un capote y permitió que ese hombre lo echara de la ciudad. Cuando él podía cegar a un hombre, vean, ellos pensaron que él estaba acabado, pero no lo estaba. Él estaba siguiendo exactamente las huellas ensangrentadas. Yo espero que ustedes me estén entendiendo. Pablo dijo, todo hombre me ha desamparado. 52. Demas amaba este mundo presente, amaba la popularidad del hombre. Hola, doctor Demas. Sé que usted obtuvo su doctorado. Oh, seguro ellos siempre aman eso. Jesús dijo, amáis las primeras sillas en las sinagogas y ser llamados rabí y demás cosas. Ustedes solo recibirán mayor condenación. ¿Ven? Ahora, sabemos que todos vieron que este doctor lo seguía o andaba con él. Pues Pablo se los llevaba con él. Por eso dijo, Lucas es el único que no me ha abandonado. Lucas era bondadoso con él, pero Lucas le era provechoso. Él necesitaba a Lucas para su ministerio. Y este doctor seguía a todas partes que iba a un hombre que predicaba sanidad divina. Y un hombre que predicaba sanidad divina, que podía sanar al inválido y levantar al muerto y todo lo demás, y ver poderosas visiones y hablar cosas que venían a existencia, y dejó a su propio colaborador enfermo. Y él pudo haber tenido $1,000,000 y grandes escuelas y cosas como esas, pero no tenía más que un capote para cubrirse la espalda. 53. Demas dijo, yo no me voy a asociar con un tipo como ese. Él solo es una persona de clase baja. Yo me voy con los hermanos denominacionales. Me iré allá a donde pueda ser alguien de importancia. Si se pudiera hacer lo que decía Baxter, a mí también me hubiera gustado reclamarle a Demas.
después que Baxter hubiera terminado con él, ve, por haber dejado a este hombrecito estando en esta condición. Él debió haberse quedado al lado de él. Pablo fue el que lo guió a Cristo. Pero ven ustedes, es por causa de no conocer el Espíritu. Porque conocer el Espíritu es conocer cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla. Ven, ahora, pero él lo abandonó en aquella condición. ¡Lo abandonó! Todos me han desamparado. 50, 54. No dejo de pensar en esto. Un siervo que se mantiene fiel a la palabra, tarde o temprano, recuerde, la gente lo va a desamparar. Mire, queremos tocar eso solo por unos minutos. Y no los voy a detener mucho tiempo porque los quiero aquí en la mañana. Siempre que el siervo permanece fiel a la palabra, todos lo desamparan. Y eso, miren, tómenlo de cualquier lugar que ustedes quieran. Cualquier tiempo en la Biblia o de la historia. Verán que cuando un hombre se mantenía fiel, sin importar cuán popular era, si él permanecía fiel a la palabra, llegaba el momento cuando los religiosos del mundo le repudiaban y ponían a un lado. Ahora, solo léanlo ustedes. Si usted toma la Biblia desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Y lean desde el pre-concilio de Nicea hasta los padres de Nicea y verá que cada hombre, cada santo, cada profeta y verdadero siervo de Dios que se quedó con la palabra fue desamparado por la esfera eclesiástica y echado fuera. Pablo fue uno de ellos. Párrafo 55. Y si hoy día hubiera uno, sería la misma cosa. Es exactamente la verdad. Usted tiene que llegar a ese lugar. Tiene que venir. Ellos creen que un hombre que tenga un ministerio como ese debe tener al mundo debajo de su dedo. Debería, pero ellos no querrían estar debajo de su dedo. Bien, pero un hombre como ese no podría con su ministerio al mundo debajo de su dedo. Él lo pondría debajo del dedo de su maestro, porque él no está aquí para representarse a sí mismo, sino para representar a su maestro. 56. Usted sabe, el hombre trata de recibir honor uno del otro y se honran entre sí, pero al hacerlo deshonran a Dios. Ven, buscamos y hacemos grandes personajes entre nosotros. Cuando no hay personas grandes ni personas pequeñas, todos somos personas pequeñas. Solamente hay uno grande entre nosotros y ese es nuestro Señor. Ve. Hacemos nuestras organizaciones más grandes que Dios, la iglesia, la gran iglesia santa de esto, aquello, lo otro, los grandes obispos santos y demás, pero no hay tales cosas como esas, eso es honra de hombre, solamente hay uno santo y ese es Dios, y el Espíritu Santo que es Dios está entre nosotros. No es que nosotros seamos santos, es del Espíritu Santo que está en nosotros. No es cuando vemos que obras han sido hechas, no somos nosotros haciéndolas, es del Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí el que las hace. No es del hombre haciéndolas. Muy bien, pero hemos encontrado verdaderos siervos a través del tiempo. Párrafo 57. Ahora, aquí está la cosa que quiero enfatizar por unos momentos. Ahora, generalmente es en un tiempo como ese, cuando el hombre que se ha quedado fiel a la palabra es desamparado por todos los hombres, hasta que Dios entra en su defensa y corona su ministerio. ¡Correcto! ¡Qué consuelo! Una consolación que está edificada en la promesa de la palabra de Dios. No importa lo que el mundo diga o haga. Esas no son nuestras esperanzas. No están edificadas en lo que el mundo está haciendo. 58. Yo creo que ese himno es muy precioso. Ojalá lo pudiera cantar. Yo siempre quiero cantarlo. Dice así. Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Andarán y no se desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame a esperar de rodillas. Me gusta eso. En tu tiempo, tú contestarás mi oración. Enséñame a no descansar en lo que otros hacen, sino solamente esperar en oración por la respuesta que viene de ti. Eso es. Ese es el siervo verdadero que espera por el turno de su maestro.
sabiendo esto, que la escritura no puede fallar a pesar de lo que suceda. La escritura tiene que permanecer verdadera. Generalmente un tiempo como ese es cuando Dios viene a ayudarlos. Gloria a Dios. Párrafo 59. Veamos a Elías. Cuando él fue desamparado, ¿por qué? Porque él se había quedado fiel a la palabra. Él dijo, todos me han desamparado. Y él fue excomulgado de la sociedad, de la organización, aún de la denominación nacional o de la Iglesia Nacional de Israel. Los sacerdotes y todo lo habían echado y ni siquiera tenía un capote como Pablo, sino un pequeño pedazo de piel de oveja o de piel con lo que se cubría. Estaba en una montaña y era alimentado por las aves. Sí, Señor. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Porque él era fiel al así, dice el Señor. Todos se habían modernizado. Jezabel, la primera dama del país, tenía todas las modas y cosas que habían producido. Y los sacerdotes también habían entrado en eso. Todos los predicadores y demás se habían adaptado a ello. Pero no Elías. Él permaneció fiel a la palabra. Y por tal cosa fue desamparado hasta el punto que tuvo que clamar, Señor, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios lo consoló diciéndole, yo todavía tengo a 7000 en aquel lugar. Gloria a Dios. Párrafo 60 por último. Miren, yo no creo que Elías diga con jactancia eso, de que había quedado él solo, sino que yo pienso que él lo dijo porque se sintió desamparado. Cada vez que él iba a un sacerdote para tener una reunión, lo rechazaban. Él iba a un lugar y le decían, sal de aquí, fanático, vete de aquí, ve y haz esto. Lo mostraron cuando vino Eliseo, su sucesor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? El joven Eliseo era calvo y ellos enviaban a sus pequeños para que hicieran burla a esos viejos locos. Dicen que ambos eran considerados locos y lo gritaban. ¡Calvo, sube! ¡Viejo calvo! ¿Por qué no subes como lo hizo Elías? Ellos no creían que él había subido. Ven, solo pensaron que eran unos impostores. Pero ellos permanecieron fieles a la palabra y tenían un ministerio vindicado. Elías se mantuvo firme. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde. Mensaje titulado Presente estado de mi ministerio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 8 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Presente estado de mi ministerio. Párrafo 61. También Daniel se paró firme. Ustedes saben de dónde tomé eso. Está en Daniel 12 o Daniel 9, creo que es. Cuando Daniel se paró firme por la palabra, ¿qué le sucedió a él? Cuando él había sido la mano derecha del rey, pero al pararse firme por la palabra, él fue excomulgado y echado al pozo de los leones. Fue un hombre de Dios que permaneció fiel a la palabra. Los jóvenes hebreos también permanecieron fieles a la palabra, a pesar de la proclamación del rey que decía, cualquiera que no se postre ante la estatura, ante la estatua, al sonido del salterio y al tocar de las trompetas y demás, cualquiera que no se postre ante nuestra estatua será echado al horno de fuego ardiente. Y ellos le dieron la espalda a la estatua, a la estatua. Y ellos, sin importarles cuán desprestigiados serían, sin importar qué tan excomulgados serían por la sociedad, ellos se quedaron fieles a la palabra. Me gusta eso. 62. Jacob fue otro. Él había estado fuera de casa por mucho tiempo y había sentido un llamado para regresar a su tierra y ver a su pueblo. Y él iba en camino, fiel a su llamado,
fiel a su dirección. Él tenía bien las cosas allá, pero Dios empezó a lidiar con él respecto a regresar a casa. Y en el camino de regreso a casa, quedó en medio de dos situaciones difíciles. Sus esposas y sus hijos de este lado del arroyo y del otro, su hermano Esaú, lleno de odio, viniendo a su encuentro con un ejército. Y él se quedó en el pequeño arroyo de Peniel. Allí permaneció. ¡Qué situación! Esaú odiándolo, viniendo a su encuentro con su ejército, y de este otro lado del arroyo estaba su esposa, sus dos esposas e hijos. Así que él estaba atrapado en una situación difícil. ¿Por qué? Si él se hubiese quedado en la tierra de Arán, todo hubiera estado bien. Pero él tenía un llamamiento. La palabra de Dios lo había llamado a su tierra. ¡Aleluya! Dios bendiga a Jacob. Él también tuvo un cambio. ¡Sí, Señor! 63. Jesús fue fiel a la palabra del Padre y decía, yo solamente hago lo que el Padre dice. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús siempre fue fiel a la palabra y llegó el tiempo cuando perdió todos los amigos que él tenía. Cada uno de ellos lo desampararon y se apartaron, todos ellos. Y la gente lo vio a él siendo burlado, escarnecido, y perdieron la confianza en él. Dijeron, ¿cómo puede ser que un hombre que puede hablarle a un hombre muerto y levantarlo de la tumba? ¿Cómo puede un hombre que puede predecir eventos al pie de la letra y nunca haber fallado, sentarse en el atrio con su cara sangrando? De donde habían arrancado su barba, allí con su cara llena de saliva asquerosa de los soldados borrachos que le escupían, después cubriéndole su cabeza con un trapo y tapando sus ojos, golpeándolo con una vara, le decían, profetízanos y dinos quién fue el que te pegó y nosotros te creeremos. Al ver esto, los discípulos se fueron y dijeron, ajá, 64, miren, ellos olvidaron tan rápido lo que Dios había hecho. Así como Moisés le dijo cuando se paró frente al Mar Rojo, Dios ha hecho 10 milagros sobresalientes. ¿Todavía ustedes están fallando en no saber que Él todavía es Dios? Él fue allá y envió juicio en las tierras. Él puso maldición en las tierras. Él trajo ranas, pulgas, moscas y todo, y un juicio final que mató a los primogénitos. Cuando el ángel de la muerte pasó por toda la tierra, y viendo esto, ni aún así, esas gentes quisieron seguirlo cuando estaba delante del Mar Rojo. Cuán rápidamente, tan pronto como su popularidad, cuando ellos vieron ese gran resplandor de las lanzas de 100,000 hombres o tal vez 1,000,000 que venían, el ruido de los carros y el polvo que levantaban, ellos desfallecieron y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Ven? Dios dijo que los dejó morir en el desierto por su incredulidad. Ellos dijeron, Moisés, tu ministerio está acabado, eso es todo. Tú ya no eres el mismo. ¿Ven? Ellos no entendieron, no lo captaron. 65. Y ahora la misma cosa fue cuando Jesús, el joven rabí, maestro o profeta de Galilea, cuando él estaba haciendo todos esos milagros y cosas, ¿cómo podía él pararse y soportar una cosa como esa? ¿Cómo podía permitir que un hombre lo atara con cadenas cuando él podía romper el sello de la tumba y resucitar a un hombre y sacarlo de la eternidad? ¿Cómo pudo él hacerlo cuando él pudo hablarle al hijo muerto de una viuda y levantarlo a vida otra vez, y a Lázaro muerto y podrido en la tumba, y sacarlo de allí?
¿Cómo podía él pararse y decir, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego pararse allí y permitir que le ataran con cadenas, le escupieran su rostro y no abrir su boca. Los discípulos decían, él ha perdido su ministerio. Sí, eso es lo que pasa. Dios, este pobre mundo. 66. Aún su iglesia, los doce en quien se había agradado y les había dicho todo y los había amado, ellos le dieron la espalda a él. Solamente uno se quedó con él y ese fue Juan. En la hora precisa, cuando todo se había acabado, cuando todas las esperanzas se habían ido y allí estaba él en cadenas, escarnecido y escupido, y pusieron su espalda a la sin saber que eso le estaba dando cumplimiento a las escrituras. Bueno, ¿no saben ustedes que las cosas que están sucediendo hoy día son cumplimiento de las escrituras exactamente al pie de la letra? ¿Por qué la gente dice estas cosas? ¿Por qué las denominaciones se enfurecen? ¿Por qué hacen eso? Está escrito en la palabra que ellos lo harían. Entrarán en ello y lo harán, ciegos, sin saber lo que están haciendo. ¿Cree usted que Judas sabía que él estaba haciendo el papel de Judas? ¿Cree usted que Faraón sabía que estaba haciendo ese papel y que Dios lo había levantado para ese propósito? ¿Cree usted que Esaú hubiera hecho las cosas que él hizo? Seguramente que no. Él dijo, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Pero fíjese, la escritura se está desenvolviendo. ¿Ve? Estamos en el tiempo del fin. Tiene que ser de esta manera. 68. Miren, su iglesia lo abandonó. Todo hombre y hasta la naturaleza lo desamparó. Hablando de desamparar a alguien, Pablo no fue desamparado en absoluto en comparación a lo que él pasó. Aún la misma creación que él había creado lo desamparó. La luna, las estrellas, el sol y todo se oscurecieron. El hombre, Dios, la naturaleza y todo lo desamparó. Nadie se paró allí. Él murió solo. ¿Había perdido su ministerio? No, él lo estaba cumpliendo y no perdiéndolo. Amén. Eso va junto con eso. Eso fue lo que sucedió. Eso tiene que ir junto con ello. 69. Miren, todo lo desamparó a él. Pero fue en ese tiempo cuando Dios entró en la escena. Porque cualquier hombre que conoce la palabra se quedará con la palabra, sabiendo que la palabra es Dios, ¿ven? Y la palabra se tiene que desenvolver por sí misma. La palabra infalible tiene que desenvolverse por sí misma. Tiene que, porque la palabra es Dios. Y si ella obró en otros a través de todas las edades, también obrará de la misma manera hoy día, porque es Dios. Nunca se olvide de esto. Porque Jesús sabía que siendo él la plenitud de la palabra, no solamente era un profeta, él era Dios mismo, él era la palabra. Esa fue la razón por la que no solo el hombre lo desamparó, sino también la naturaleza. Toda la creación lo desamparó, todo, las estrellas, la luna, el sol. El sol no emitió su luz cuando él murió. Todo lo desamparó a él, vea, porque él era el creador de todas las cosas. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. ¿Ven? Él era el creador.
de todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, la única cosa es que nosotros no podemos crear, pero tratamos de convertirlos, y aquellos a quienes tratamos de convertir son los que nos dejan y se van. Cuando el tiempo se aproxima para que la palabra haga su real manifestación, tiene que ser de esa manera. Ahora, solo recuerde, es entonces cuando Dios entra en la escena. Amén. 70. Y en la vida de nuestro Señor Jesús, las obras poderosas que Él hizo en el primer año y 6 meses de su ministerio. ¡Oh, qué hombre poderoso era Él! No había nadie como Él en la tierra. Nunca lo hubo, ni lo habrá después de Él. ¿Pero qué sucedió? Él recibió más burla que ningún otro, más que todos los demás juntos. Fue insultado por la naturaleza, por la creación y por todo, porque estaban en una condición pervertida. Esa es la razón por qué los hombres se burlan del verdadero siervo de Dios, porque sus corazones están pervertidos. La naturaleza está pervertida. Esa es la razón. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Presente Estado de mi Ministerio, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 8 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 71 dice, si la naturaleza es hermosa aún en esa condición pervertida como está hoy, ¿cómo será cuando sea restaurada por la voluntad de Dios? Si la tierra da uvas que se necesitan 2 hombres para cargarlas en su espalda, y eso en una tierra pervertida, ¿qué será cuando sea convertida de nuevo a Dios? Cristo viene y el desierto florecerá como la rosa. Habrá una conversión. Los lugares secos se convertirán en manantiales y la tierra florecerá y dará su fruto. ¡Oh, qué día va a ser ese! Cuando los corazones de los hombres sean convertidos al de hombres santos, eso es ser por causa de haber hecho su elección. Ahora ellos vivirán en ese lugar. ¡Amén! Dijo el poeta, en esa hora oscura, las rocas abriéndose por la mitad y los cielos en tinieblas, mi Salvador inclinó su cabeza y murió. El velo abierto reveló el camino a los gozos celestiales y el día sin fin. Él tuvo que hacerlo con el fin de establecer un camino para nosotros. ¿Pero qué fue lo que hizo Dios? Él fue fiel a la palabra y abrazó la cruz. Pero eso fue el fin de su ministerio. Se había terminado su ministerio. Dios lo honró con la corona más grande con que jamás alguien pudiera ser coronado. Él lo coronó en una mañana de Pascua, en la resurrección. Él coronó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él resucitó de entre los muertos y vive para siempre, jamás. Él no estaba acabado porque todos los hombres lo habían dejado. Él fue coronado, sí, Señor. Él fue coronado porque estaba en esa condición y había sido desamparado. Él debía hacer eso para levantarlo de los muertos. Lo mismo sucedió con Elías. Hablamos de él hace unos momentos. Elías, ese pobre profeta quebrantado, estaba allí en el desierto y tenía que ser alimentado con lo que los pájaros le llevaban. Y su cuerpecito todo seco, delgado y agotado, con su botija de aceite colgada a un lado, todo barbudo y su cabeza tal vez sin pelo, quemada por el sol, caminando con la ayuda de un palo, pero allá en lo profundo de su anciano corazón latía el Espíritu de Dios. Cuando Dios vio a su ancianito siervo cansado, parecía que ya era su fin, todo lo habían desamparado y todo lo demás lo abandonó él. Él envió una carroza para recoger a su cansado siervo y le dijo, no tienes ni siquiera que caminar hacia arriba como lo hizo Enoch. Yo te voy a llevar al hogar en una carroza. Eso es correcto.
Él coronó su ministerio con un viaje al hogar en una carroza. Eso no está mal, ustedes saben. Sí, Elías no tuvo que caminar al hogar celestial. Él simplemente envió una carroza y lo recogió porque estaba cansado. Me gusta eso, amén. Pobre siervo, anciano y cansado. Él lo levantó y se lo llevó al hogar celestial. Daniel 6, 10, 25, 27. Párrafo 74. Fue en ese tiempo cuando Daniel se paró tan fiel a Dios que él entró. Ellos dijeron, tú sabes, ese hombre una vez fue un gran personaje en este reino. Él ha dicho toda clase de cosas y ha reunido a los adivinos. Él les ha enseñado cosas y a los medos persas y lo que ha hecho. Pero bajo el reinado de Darío, Daniel fue quien se mantuvo fiel a Dios. Fue Daniel que se mantuvo, sostuvo con la palabra de Dios y no se mezcló con nadie más. Entonces el crítico dijo, bueno, su ministerio se terminó porque leí en el periódico local que lo echarían al pozo de los leones en unos días. Iría a la prisión federal o algo así. ¿Se dan cuenta? Decían, pero lo vamos a echar al pozo de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Él selló su ministerio cambiando el corazón del rey, tanto así que Darío después escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de toda la tierra para que todos los hombres le temieran y temblaran de la presencia del Dios de Daniel, porque él era un Dios que podía librar. ¡Amén! Entonces pueden ver que es en ese tiempo cuando el hombre desampara al hombre. A los siervos de Dios que se quedan fieles a la palabra. Pero Dios sella sus ministerios con un tiempo de coronamiento. 75. Sí, fueron los jóvenes hebreos bajo el reinado de Nabucodonosor. Cuando ellos rehusaron adorar la estatua, ellos se quedaron fieles a Dios porque la palabra de Dios dice, no te inclinarás ante ninguna imagen para adorarla. Ellos permanecieron fieles a la palabra. Eso estaba en el periódico local, en las noticias y todo lo concerniente a lo que sucedía en esos días. Ellos tenían medios para esparcir las noticias. Por supuesto, no en una imprenta periodística. Yo solamente lo decía para que ustedes tuvieran una idea. Pero fue en esos días cuando iban a ser quemados en el horno de fuego ardiendo, que estaba 7 veces más caliente. Por días antes de eso, ellos habían estado echándole todo tipo de materiales para que el horno estuviera 7 veces más caliente. Lo habían sobrecalentado 7 veces más. Bueno, los hubiese consumido a ellos al llegar a unos 100 yardas de distancia, 91 metros. Pero los jóvenes hebreos fueron echados en el horno ardiente y cuando salieron de allí ni aún olían a humo. Después el rey Nabucodonosor decretó, todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Correcto. Ellos tuvieron un avivamiento mundial porque fueron fieles a la palabra. Eso fue lo que sucedió. Sí, Señor. Quédense fieles a la palabra y siempre le recompensará maravillosamente. 76. Veamos a Jacob. Ya lo mencionamos hace rato. Tengo su nombre escrito aquí. Allí estaba él. Era un pequeño cobarde, pero se estaba quedando. Él temía de Esaú que estaba al otro lado. ¡Oh, vaya! Él sabía que estaba apartado de Dios. Había estado lejos de Dios todos esos años, aunque siempre trató de quedarse fiel a la palabra. Estando allí, Dios lo llamó y le dijo que regresara a su casa. Aquí está él en la línea del deber y allá estaba Esaú con su ejército. Fue en ese entonces cuando su nombre fue cambiado de Jacob, que es suplantador, engañador, por Israel, príncipe con Dios. Cuando él salió a la montaña siguiente con su ministerio coronado, salió al encuentro de Esaú, de quien no aceptó ninguna ayuda. ¡Amén! ¡Fiel a la palabra! Esa es la manera que Dios hace las cosas. Él hace las cosas a su propia manera. Muy bien. Párrafo 77. Muchos de mis hermanos tienen gran popularidad hoy en día entre sus hermanos de las denominaciones.
Un solo menciona a un hombre y ¡qué bárbaro! Es como fuego por todas partes. Eso es correcto. Al decir el nombre de cierta persona. Y después de todo, cuando el Señor me habló aquel día ya en el río, eso inició un avivamiento alrededor del mundo. De allí salieron todas esas grandes evangelistas. Pero ellos regresaron otra vez con sus hermanos. Vean, a esas denominaciones de donde habían salido. Fueron y tuvieron esas reuniones mezclándose con esas denominaciones y se volvieron nuevamente a ellos. No obstante, ellos tienen grandes ayudas, grandes nombres en la radio, muchas revistas y todo lo demás. Todos hablan muy bien de ellos. 78. Pero todo hombre me ha desamparado a mí, porque he abrazado a la palabra verdadera y me he quedado al lado de la palabra. Me he quedado fiel en lo que Él me ordenó hacer. Predica la palabra. No en una filosofía denominacional, sino predica la palabra. Esa fue mi comisión. Quédate con la palabra. Y hermanos, que oyen esta cinta. Yo era un gran persona cuando vine a ustedes, solo sanando a los enfermos, hablando de visiones y mostrando cosas. Pero cuando les hablé la verdad acerca de la palabra, ¿por qué me dieron la espalda? ¿Ha pensado que esto es el cumplimiento de lo que la Escritura dice? Sí, es de esa manera. Hoy difícilmente puede entrar en un lugar. 79. Siempre están llegando cartas. Recibí una al otro día que decía, hermano Branham, yo tenía una gran confianza en usted, pero escuché cuando usted dijo que una cierta denominación a lo que yo pertenezco está decayendo. Dijo, deseo eso, ya no tengo más confianza en usted. Seguía diciendo, habíamos como 25 hermanos de mi denominación sentados en una de sus reuniones. Dijo, nosotros simplemente nos levantamos y salimos de inmediato cuando usted dijo eso. Bueno, todos hombres me han desamparado, pero hay una cosa, Él se quedó a mi lado. Una cosa, yo no fui desobediente a la visión celestial que ocurrió allá en el río. Yo me he quedado fiel a ella. Él me ha sido fiel. Yo estoy confiando en Él que algún día, yo no sé cuándo, Él coronará mi ministerio. Yo me quedaré fiel. Yo me quedaré tan fiel como pueda ser. Yo no sé lo que será y ni cuándo será, pero simplemente cuando Él esté listo, allí estaré. Yo espero que Él corone mi ministerio con esto, dejándome tomar el atavío de la palabra para vestir a su novia con el vestido de su palabra y de su justicia. Yo espero que Él me corone y me permita pararme en aquel día y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para 80 por último. Hay tantas montañas que subir y el esfuerzo algunas veces llega a ser duro. Pero aquel que nos guía en el camino sabe lo que es mejor. Él sabe qué es lo mejor. Las luchas del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Busquemos esas huellas ensangrentadas. Solo recuerden, amigos, la arena ha cubierto las huellas de ese extranjero de la ribera del mar de Galilea y la voz que sometió a las olas indómitas no será ya más oída en Judea. Pero el sendero de ese solitario galileo con gran alegría seguirá hoy en las luchas del camino. Parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Presente Estado de mi Ministerio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 81 al 95 y estaremos concluyendo. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Presente estado de mi ministerio del año 620908, párrafo 71. Si la naturaleza es hermosa, aún en esa condición pervertida, como está hoy, ¿cómo será cuando sea restaurada por la voluntad de Dios? Si la tierra da uvas, que se necesitan dos hombres para cargarlas en su espalda, eso es una tierra pervertida. ¿Qué será cuando sea convertida de nuevo a Dios? Cristo viene y el desierto florecerá como la rosa. Habrá una conversión. Los lugares secos se
Oh, perdón. 81. Okay. Párrafo 81. En esa primera parte de la escritura que leí fue lo que él me dio. En eso yo era un hombre joven, solo un muchacho parado allí con mis hombros derechos, mi pecho hacia afuera, con un abundante pelo negro y ondulado en mi cabeza. Y ahora mis hombros están caídos, estoy calvo, canoso y soy un hombre anciano de 53 años de edad. Pero él es más dulce mientras pasan los días. Yo no he rehuido en declararles a ustedes todo el Evangelio de Jesucristo. El deseo de mi corazón es encontrarme con la iglesia por la que él murió, vestida con la justicia de su propia sangre y vestida de su palabra y en la justicia de su palabra, porque su palabra nunca puede fallar. Por lo tanto, yo sé que si me paro por la palabra, si soy fiel a ella, si la palabra habita en mí y yo en él, en aquel día estaré feliz por haberme permanecido fiel. Yo no sé lo que el futuro tenga, pero usted ve dónde estamos. ¿No es así? Usted se da cuenta de lo que todos están diciendo. Aún algunos de mis propios colegas han dicho, pues el hermano Branham está acabado. Sí, todo acabado. Vean, oh, ya no oímos que se haya hecho algo más. ¿Ven? Bueno, es que ellos simplemente lo entienden, no lo entienden, perdón. Eso es todo, simplemente no lo entienden, ¿ven? 82. Yo pienso que la cosa más grande que Pablo deseó al decir, mi tiempo ha llegado, el deseo más grande de su corazón era ser un mártir. Ese fue el deseo de todos los corazones de ellos en esos días. ¿Ha leído usted alguna vez el libro de los mártires del autor Fox y del Concilio de Nicea? El honor más grande que se le pudo dar fue cuando los echaron al pozo de los leones. Ellos gritaron de gozo, sabiendo que iban a ser unos mártires cuando Policarpo y otros fueron quemados en la estaca. Gritaron de gozo por el honor de ser mártires. Perdón, repito. Gritaron de gozo por el honor de ser mártires. Cuando Pablo caminó hacia ese cajadero donde le iban a cortar la cabeza. Él fue llevado desde la prisión. Era un agujero en la pared tan hediondo donde lo tenían. Yo estuve allá y lo vi. También vi el riachuelo donde arrojaron su cuerpo, pero ahora quieren hacerlo un santo o algo así, el mismo grupo de personas. Entonces Pablo caminó hacia allá y exclamó, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 83. Hemos pasado el verso 6 al 18. No sé cómo esta lectura se aplicará a mí, pero yo solo les estoy citando cómo esta lectura se ha aplicado a otro. Yo seguiré permaneciendo fiel a la palabra hasta que él haya terminado. Aquí es donde está mi ministerio hoy día. Yo no estoy acabado. Yo espero que simplemente esté acabando para entrar al reino. Eso es correcto. Inclinemos nuestro rostro y oremos. 84. Hay una pequeña cuerda que desciende del trono en esta noche. Se llama la línea de la vida. Mientras estoy orando, espero que pase por cada persona que está aquí que no ha sido convertida. ¿Por qué no la toca y se aferra a ella, amigo pecador? Usted pudiera decir, hermano Branham, usted dijo que se estaba poniendo viejo y tal vez esa sea la razón por la que está. No, hermano, hermana. Cuando yo solamente era un niño, creía esto. He dado mi vida por ello. Solamente hay algo que tengo en contra y es que no tengo más que una vida que ofrecer. Si tuviera 10.000 vidas, desearía darlas todas para él. Sí. ¿Se agarrará usted de esa línea cuando pase por usted en esta noche? Usted pudiera decir, hermano Branham, yo no soy digno de asimilar a ella.
Hijo, yo sé que usted no lo es, pero vaya y haga algo para llegar a ser digno y dígame usted lo que hizo y yo también lo haré. Pero no hay una cosa que usted pueda hacer para ser digno. Usted nació indigno. Solamente hay una cosa que usted puede hacer. Únicamente eche mano al camino que ha sido hecho para usted. Usted se está ahogando. No se ahogue en eso. Dios tiró la línea de vida. Echemos mano de ella en esta noche. 85. Nuestro Padre Celestial. Recuerdo que aquí en este púlpito, en este mismo lugar donde hablé aquella mañana, que dediqué la iglesia en este mismo terreno y la piedra angular todavía está allí contendiendo una hoja de la Biblia en donde escribí, Señor Jesús, por tu gracia me quedaré fiel a la palabra. Hoy veo que ha producido exactamente lo que hizo en otros tiempos. Heme aquí en este tabernáculo en esta noche, después de haber regresado de viajar por todo el mundo. Y la pequeña piedra angular todavía está allí y también el papel en ella. Escudriñame, Señor. Escudriñame, Señor. Yo he cometido muchos errores. Yo he hecho mal, Señor. Muchas veces te he fallado. Como acabo de testificar hace rato de una falta, Dios, pero tan rápido como lo hago, así quiero el perdón. En mi corazón yo te amo. Sé que tú me mostraste recientemente acerca del lugar donde iremos. Ahora, yo sé si ya tú has terminado conmigo, Señor. Yo estoy aquí en esta noche por tu gracia y no sé cuándo va a terminar, pero sé que esto tiene que llegar a ese punto. Pero cuando llegue ese tiempo, yo no quiero ser un cobarde, quiero pararme como otros lo hicieron. Pero Dios, si tengo que sellar mi testimonio con mi propia vida o cualquier cosa que tiene que hacerse, Señor, corónala. No me corones a mí, corona el ministerio, lo que he predicado, Señor, que es tu palabra. Sé que ella es más que capaz para levantarme en la resurrección. Y no me avergüenzo de la palabra que he predicado, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 86. Te doy gracias por esta iglesia que todavía permanece fiel hoy día. Cuando tomé esa decisión por la palabra, algunos profetas dijeron, en 6 meses se convertirá en un garaje. 30 años han pasado y ella está con más fuego el día de hoy de lo que ha estado en años atrás. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te damos gracias por nuestro pastor. Te damos gracias por los diáconos y síndicos. Todos tenemos una pequeña parte que hacer. Y Señor, nosotros queremos desempeñarla fielmente, queremos hacerlo bien. Tal vez esta noche algunos aquí desean unirse con nosotros, Señor. La manera de hacerlo es solamente echar mano de esta línea de vida y empezar a jalar atándose alrededor de su muñeca y ciñéndosela a su corazón y diciendo, ahora Señor, jala, levántame. Entonces ellos saldrán y brillarán como el oro. Concédelo, Señor, estamos esperando por ese momento. 87. Nosotros creemos que el fin está cerca. Vemos que, de acuerdo como hemos sido enseñados aquí, la iglesia de la edad de la Odisea está en operación y no hay nada más por suceder sino la venida del Señor. Señor, ¿no sería eso una gran corona para la palabra al ver la corona misma descender? A mí me gustaría estar parado aquí y decir, allí está él, ese es el Cordero, como Juan lo hizo. He aquí el Cordero que hemos estado esperando. Este es él, el Señor vendrá rápidamente a su templo para llevarse a su pueblo en el rapto. Prepáranos, Padre, lava nuestros corazones en tu sangre. Haznos puros y limpios para que tu palabra pueda habitar en nosotros. Haz que recordemos que debemos actuar en la palabra, para que ella nos tome y tenga efecto en nosotros. Concede a cada pecador arrepentimiento. Bendice cada uno de los que están aquí, los santos, algunos de estos preciosos ancianos guerreros, Señor, que han estado peleando en la línea por años. Se han burlado de ellos, han hablado de ellos y los han ridiculizado. Pero todavía ellos siguen de pie porque tienen vida. Ellos saben en quién han creído y están convencidos que Él es capaz de guardar eso a lo que ellos se han encomendado. Te damos gracias por eso. Oramos para que tú sanes al enfermo que está en nuestros medios. Quita todos nuestros pecados y enfermedades. Dios Padre, glorifícate. 88. Yo tengo
tantos preciosos amigos, Señor. Yo los amo y sé que otros hombres a través de las edades lo hicieron también. Amigos preciosos, amigos que aman. Jóvenes y viejos, los amamos con todo el corazón. Haznos fieles, señores, solo fieles a la palabra, para que podamos encontrarlos en una tierra mejor algún día, donde nunca habrá tristeza o pesares. Estamos esperando la venida del Señor muy pronto. Creemos que Él vendrá. Ahora bendice al incrédulo aquí en esta noche, Señor. Permite que llegue a ser un creyente y que acepte como su Salvador esta noche. 89. Y mientras estamos con nuestro rostro inclinado, si hubiera alguien aquí con su rostro inclinado que dijera, hermano Branham, muy adentro de mi corazón quiero llegar al fin de mi camino peleando una batalla, una buena batalla. Yo quiero ser un cristiano. Voy a alzar mi mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga a usted. Diga, yo quiero llegar al final de mi camino habiendo tenido una buena batalla. Yo acepto a Jesucristo en estos momentos. Quiero que Él sea mi ayuda. Dios le bendiga. Dios le bendiga a aquella dama allá atrás. Muy bien, Él los conoce. Yo he aprendido bastante acerca de Él en estos últimos años. Son cerca de 32 años detrás del púlpito. Yo he aprendido lo suficiente acerca de Él para saber que Él sabe cada movimiento que ustedes hacen. Él cuida de las aves, los cabellos de su cabeza están contados. Él sabe acerca de eso. Ustedes acaban de levantar sus manos y lo hicieron en sinceridad. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Después el agua está lista. 90. Recuerde, ¿qué es lo que usted debe hacer? Usted debe arrepentirse, creer en el Evangelio y ser bautizado. ¿Para qué? En el nombre del Señor Jesucristo, para remisión de sus pecados. Ese es su testimonio, que sus pecados se han ido. Cuando usted es bautizado, usted los ha confesado y usted cree. ¿Tomará usted la línea de vida en estos momentos mientras jala en su corazón, diciéndole, ven por este camino, peregrino, viaja conmigo, toma mi cruz sobre ti, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y mis cargas son ligeras? Solo tócala y echa mano de ella. 91. ¿Cuántos cristianos aquí en este camino están felices esta noche de haber empezado hace muchos años atrás? Ustedes que comenzaron y han continuado caminando hacia el fin, ruego que Dios corone sus ministerios, sea lo que usted sea, pudiera ser una ama de casa, pido que Dios corone su ministerio, pudiera ser un predicador, diácono, laico o granjero, yo no sé lo que es, sea lo que usted sea, que Dios corone su vida con la gloria de su palabra en su segunda venida, tratándolo y llevándola a la otra tierra donde usted se sentirá al igual que ese pececito del que le hablé, sacado de esa negrura allá abajo. Usted no pudiera subir allá a lo alto con esta clase de grupo de cuerpo, perdón, y tampoco pudiera usted subir como esos astronautas, ¿ve? Usted tiene que ir en una cámara presurizada y usted no está priorizado para eso. Pero cuando Dios lo cambia, entonces usted queda presurizado y se podrá ir en el rapto. Cuando sus sentidos terrenales se hayan perdido y usted vaya por el glorioso camino de la cruz hacia el hogar con Jesús. 92. Dios Padre, te damos gracias por estas manos que se levantaron en el deseo de ser cristiano. Creo que ellos lo hacen con mucha sinceridad en sus corazones. Ruego por ellos para que en ningún momento fallen. Si llegan a fallar, permite que prácticamente esté el abogado para con él, el Padre. Lo cual él ha aprendido es una gran cosa, Padre. Cuando yo cometo todos mis errores, entonces me doy cuenta que tengo un abogado rápidamente para con el Padre. A través de Jesucristo soy traído otra vez a la gracia. La mano amante del Señor me limpia, porque hay un sacrificio sangriento allí, el cual confieso que es mi Salvador. Todos los que están enfermos y necesitados, ruego para que tú suplas sus necesidades y sanes todas sus dolencias, Señor. De todos aquellos que están aquí sentados bajo este glorioso ungimiento del Espíritu Santo, pues sentimos que tan dulcemente se está derramando en nuestras almas. 93.
Dios Padre, tú sabes lo que estamos pensando cuando venía de Canadá el otro día. Pensaba, oh, cómo desearía entrar en un avivamiento antiguo otra vez, ver a los santos de Dios cantando y el poder de Dios cayendo. Oh, mi corazón anhela por eso, Señor. Permite que ese avivamiento suceda en este tabernáculo y que el poder de Dios se vacíe en corrientes de gracia y entre a cada corazón. Te doy gracias por este lugarcito, Señor. No hubiéramos sido capaces de conservarlo de esta manera. Ha sido tu gracia la que lo ha guardado tan espiritual. Ahora creo, Señor, que es el lugarcito más espiritual en toda la nación que yo conozca. Y está aquí en la calle Octava y Penn. ¿Cuánto te agradezco por esto, Señor? Al ir a las iglesias y ver las crías indiferentes y las mujeres tan descaradas que ni siquiera pueden sonrojarse y donde no se escucha ni un amén o una lágrima correr por su mejilla, no hay salvación o nada, sino todo es unirse a su iglesia y decir su credo, oh Dios, pero luego vengo a este lugarcito dulce y calientito, donde el fuego está encendido en cada corazón. ¡Qué confortación es eso, Padre! ¡Qué consuelo! Gracias, Padre, y haz que siempre permanezca así hasta la venida del Señor Jesús. Bendícenos en estos momentos. 94. Y mañana es sábado, Señor. Ayúdame en la mañana si me toca predicar sobre esa cuenta regresiva. Dios, que sea capaz de traerle de tal manera que la gente lo vea, Señor. Ahora, permite que ellos vean dónde está el estado del ministerio y en dónde está y lo que estamos esperando y el por qué todo va de esa manera. Permite que ellos lean el verso 5 en adelante y se den cuenta en el lugar que estamos parados. Ahora, Padre, ruego que tú nos bendigas y les des un buen descanso en nuestro cuerpo, que nos traigas de vuelta mañana. Bendice toda esta gente que está alrededor de las paredes, parados en un pie y en otro, mujeres y hombres allá afuera en la lluvia, alrededor de las ventanas y sentados en sus carros, en todas partes. Ruego que tú los bendigas, Señor, que puedan ir a sus hogares con la gracia de Dios en sus corazones. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 25. ¿Entendieron ustedes ahora? Lean primera, segunda de Timoteo 2, 4, 2. Segunda de Timoteo 4, del verso 5 en adelante. Si ustedes pueden hoy en la noche, antes de acostarse, y verán dónde estamos, ¿por qué esos hombres lo desampararon? ¿Por qué él no vino? Solo compare ese ministerio con el que hoy estamos presenciando. Compare la enseñanza de San Pablo. Recuerde aquella visioncita celestial que tuve, donde yo dije, bien, ¿Pablo va a tener que pararse con su pueblo? Ellos dijeron, sí. Entonces yo dije, yo he predicado la misma palabra que él predicó, que me quedé exactamente con el mismo evangelio. Millones levantaron sus manos y dijeron, en eso estamos confiando. El Señor le bendiga, lo ama a usted, hasta que nos volvamos a reunir a los pies de Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Presente Estado de mi Ministerio, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 8 de septiembre del año 1962. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Cuenta Regresiva, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10.
Amén. Iniciamos la lectura del mensaje Cuenta Regresiva, párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga. Yo siempre ando como deprisa. Acabo de entrar. El hermano Murray me estaba hablando por teléfono acerca de ir allá por su jubileo pentecostal de 50 años. Yo estaba tratando de cuadrar la fecha con los hombres de negocio allá en el otro lugar y dije, puse el teléfono hacia arriba y dije, ¿escuchas ese solo creer? Tú sabes lo que eso significa. Se lo pasé a Billy y salí corriendo por la puerta. Así que yo no sé cómo van ellos a resolver eso allá, pero es, a mí realmente me encantaría ir a Luisiana, a esa gente, donde esos finos sureños de allá, pero entonces por esas mismas fechas tengo que estar en Florida, en la convención regional de hombres de negocio, y se hace un poco complicado cuando uno trata de unirlas en un momento como ese. 2. Todos nosotros estamos contentos de estar aquí esta mañana, de estar vivos y entre aquellos que pueden decir amén, ¿correcto? Ahora, siento que estemos aquí todos apretados. Y él dijo que algunas personas llegaron y sencillamente se fueron, pero estamos, es lo mejor que podemos hacer por el momento. Ustedes saben, ustedes entienden, estoy seguro, discúlpenme. ¿Pueden oír mejor por este o por este? Por este aquí. Bien, denle la vuelta por aquí para que yo esté cerca. Este aquí está grabando. Muy bien, señor. 3. Bueno, ¿se gozaron anoche? Yo en verdad la recibí y el Señor nos bendijo. Hay tantas cosas más que se pudieran decir allí acerca del mensaje, pero yo pensé que quizás ustedes podrían estudiarlo. Ustedes saben y ustedes se darán cuenta, entre líneas, de la hora en que estamos viviendo. Estamos en pleno tiempo del fin. Yo creo eso. Desde luego, me supongo que toda persona ha pensado eso, desde que Jesús prometió regresar. Pero, ¿saben? Un día de estos, Él va a venir, de todas maneras, ¿ven? Así que yo simplemente no veo que falte nada por acontecer, solamente el rapto de la iglesia. 4. Ahora, antes de que abordemos el mensaje que yo quiero en esta mañana, sobre el tema de la cuenta regresiva. Y ahora nosotros, y esta noche, recuerden que el servicio de esta noche es viviendo en su presencia. ¿Ven? Y trataremos de darnos prisa, apresurarnos para que ustedes puedan irse para llegar al trabajo otra vez el lunes por la mañana. Y estamos agradecidos por todos ustedes. Yo simplemente no sé qué haríamos o qué haría yo sin ustedes. Yo simplemente no podría continuar sin ustedes. 5. Y yo quiero dar gracias especialmente a esa hermana Williams. Supongo que ni siquiera conozco a la mujer. Cuando me levanté esta mañana, allí estaba el hermano Charlie Cott y las gradas estaban llenas de alimentos, conservas, envasadas y demás. ¿Cómo esa pobre mujercita debe de haber trabajado este verano envasando esas cosas, los tomates y cosas de comida? Ahora, eso significa mucho para mí. Y hermana Williams, yo creo que ellos dejaron su Biblia allí para que orara sobre ella. Decía que orara para que Dios... Yo oré esta mañana en el cuarto cuando estaba estudiando para el mensaje, que Dios tomara los contenidos de esa Biblia y que los depositara en su corazón. Y yo ruego que Dios la bendiga. Ojalá pudiera pagarle por eso, hermana. Yo sé que en verdad a usted le costó mucho sudor el hacerlo. Y le agradezco tanto. Eso es tan poco decir. Pero permítanme darle una escritura donde sabemos, como dije anoche, que no fallará. Jesús dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, ese fui yo, ¿eh? A mí lo hicisteis. Y que vuelva a usted de manera exacta, como si usted lo pusiera en las manos de él. Dios la bendiga por eso. 6. Gracias a todos ustedes. Cuando están aquí, yo me doy cuenta respecto a los diezmos y demás
que ustedes pagan. Esa es su confianza en nosotros, que eso se destinará para el reino de Dios. Ahora, nosotros somos responsables por eso, ¿ven? Y tenemos que dar cuenta por ello. Así que queremos vigilar todo lo que hacemos, que podamos dar cada paso tan perfecto como podamos, de la manera que nuestro Señor lo quisiera, porque no sabemos en qué momento Él nos va a llamar para que respondamos y entonces demos cuenta por todo lo que ha venido en nuestro camino. Por esa razón es que yo creo que Pablo anoche solo tenía un abrigo, ¿ven? Él pudo haber tenido más, pero no. Un abrigo era todo lo que él podía usar a la vez. Así que él se quedó con ese. Yo no creo que él tenía interés por las riquezas del mundo. Yo no creo que él tenía interés por la popularidad. Ustedes saben a lo que me refiero. Todo el mundo en sus grandes movimientos religiosos, como lo es hoy en día. Y tanta gente. 7. Yo sé que esto está siendo grabado. Y cuando digo cosas aquí, me doy cuenta que no solamente le estoy hablando a esta congregación, sino a través del mundo. Y yo, porque estas cintas salen a muchas, muchas naciones, y ellos las llevan aún allá a las tribus en África, allá adentro, y se sientan allí, y el ministro la toma e interpreta esas cintas a la gente, allá adentro, donde ellos ni siquiera distinguen entre diestra y siniestra. ¿Ven? Bien. Bien allá adentro en Australia y por allí donde hay gente que siquiera la única cosa que comen es la manera de obtener azúcar es que agarran una pequeña concha y escarban un montón de hormigas y les muerden la parte de atrás arrancándoselas de esa manera. Así es como subsisten para obtener azúcar y no tienen ropa. No tienen nada. Agarran un canguro y lo arrojan al fuego, con las tripas y todos, entrañas y todos, y lo queman un poco y luego se lo comen. Y así es terrible. Y recuerden, estas cintas las tocan allá. El mensaje que ustedes están escuchando aquí es tocado allá adentro, por cientos de misioneros que llevan estas cintas y las tocan allá adentro. Y se las interpretan a la gente. Así que, ¿ven ustedes? Cuando yo llegue allá en el día del juicio, ¿ven ustedes lo que va a estar reposando sobre mis hombros? ¿Qué si yo guío mal a alguien? ¿Ven? Allí lo tienen. Solo piensen en una de esas almas. ¿Y qué si yo las guío mal a la cosa incorrecta? 8. Por lo tanto, yo tengo que escuchar a mis hermanos en estas organizaciones y muchos de ellos son hombres muy finos. La mayoría de ellos, yo estoy contento por eso. Pero algunos de ellos llegan a ser tan, y normalmente los líderes llegan a cierto punto en que ellos tienen que acordar y hacerlo como un asunto político. Lo manejan con política y en eso se salen de la palabra de Dios. Pero yo tengo que permanecer en la palabra. Yo tengo que quedarme allí. Y eso simplemente tiene que llegar a esto. Y yo simplemente tengo que moverme con ello. Eso es todo. Así que, y estamos. Ustedes saben, nosotros cantamos un cantito. Vamos bajando por la corriente del tiempo. No nos queda mucho tiempo aquí. ¿Ustedes lo han escuchado? Las tormentosas nubes de oscuridad cambiarán a días más resplandecientes. Eso es correcto. Tomemos todos valor, porque no hemos quedado solos. Eso es correcto. El bote salvavidas viene pronto para llevar las joyas al hogar. Ese es el tiempo cuando yo espero entonces tener el abrigo que nunca se va a desgastar. Así es, el eterno. Y yo tengo que ser fiel a Dios, no prestando atención a cosas aquí en la tierra hasta que lleguemos allá. Y entonces nosotros, esas son las que van a perdurar. Párrafo 9. Así que yo, en estos 30, ya van a ser 32 años de ministerio, yo he procurado mantenerme fiel a la palabra.
yo no sé de una sola cosa que haya tenido que cambiar, porque yo simplemente lo leí de la Biblia. Dije exactamente lo que dice la Biblia y así lo dejé. Así que no he tenido que retractarme o volver a arreglar, porque yo solo lo dije de la manera que la Biblia lo dice. Y me doy cuenta que si Dios ha hablado alguna cosa, entonces debemos seguir en línea con esa palabra para así dar lugar a su cumplimiento. Vimos eso, como les dije anoche, de una visión recientemente. ¿Ven? Que yo tenía que estar allá y advertido que estuviera allá. Y diciéndome 6 meses antes que estuviera en ese lugar y parado allí y diciendo, ve allá, 3 veces con ellos. Y yo simplemente me fui caminando con los otros hombres. Y la visión aconteció exactamente la parte de Dios y yo quedé parado. Así que queremos recordar, uno tiene que permanecer en la palabra. Solo quédese exactamente con la palabra. Y a donde la palabra le guíe, usted vaya con la palabra y eso lo conducirá correctamente. Estoy seguro. Párrafo 10. Ahora, yo sé que ustedes han estado aquí desde las 8 y probablemente ya son las 10 en punto ahora mismo. Así es. Así que oremos ahora a nuestro Señor. ¿Habrá alguna petición en especial? Yo veo aquí muchos pañuelos. Levanten sus manos por las peticiones. Dios le bendiga. Ahora, él, yo lo he conocido a él lo suficiente para saber esto, que él ve toda mano y conoce cada corazón. Y la única cosa que queda hacer es solo pedirle. Usted créalo y acontecerá. Ahora, crean mientras oramos. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. La lectura, recordando, hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Cuenta Regresiva, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Párrafo 11 dice, Padre Celestial, ahora estamos acercándonos al gran poderoso trono de Dios como seres mortales en un cuerpo natural. Sin embargo, nuestras voces hablan las palabras que llegan ante este gran trono en algún lugar en las otras dimensiones donde está sentado Dios. Porque Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Él nos pidió que no dudáramos, sino que cuando oráramos, que creyéramos que recibimos aquello que pedimos y nos sería concedido. Dijo, incluso puedes decirle a este monte, quítate y no dudes en tu corazón, sino cree que lo que has dicho acontecerá y puedes tener lo que has dicho. Padre, sabemos que eso es tan cierto, lo vimos día tras día y no hay error en tu palabra. Es porque no podemos estar en este punto. Algunas veces nuestra fe no nos eleva hasta allí. Nos frustramos y dudamos. Pero en esta mañana estamos tratando de venir, Señor, con una nueva esperanza, aferrándonos a esa línea de vida de Cristo y a su promesa. Y estamos entrando a la presencia de Dios por medio del nombre de Jesús. Señor, estoy seguro que tú conoces todas las peticiones que fueron dadas a conocer debajo de las manos que fueron levantadas en esta mañana. La mía también fue levantada y está constantemente levantada a ti, Señor, porque yo soy una persona necesitada y yo creo que tú concedas cada petición. Fíjate en ellos, Señor, y responde a sus peticiones, desde el más joven hasta el más anciano, desde la mínima de las peticiones hasta la petición más grande. Entonces, Padre, responde a cada una. Te lo pido en el nombre de Jesús. Luego, Señor, recuerda la mía. Y yo ruego y te doy gracias por darnos buen descanso en nuestros cuerpos y por el conocimiento que tenemos de tu palabra y el entendimiento que tenemos del Espíritu. Y estoy constantemente orando que tú nos des mayor entendimiento para que no seamos una gente vana, hinchada por ello, sino una gente humilde, para que el Espíritu Santo pueda usarnos para el cumplimiento de la palabra de Dios y ubicarnos posicionalmente donde necesitamos estar en esta hora, porque tenemos que estar en el lugar correcto para que acontezca, y queremos estarlo, Señor.
Si es una ama de casa detrás de la mesa, si es para un hombre en la fábrica con una herramienta en su mano y un testimonio, si es para el ministro en el púlpito o el diácono o el síndico o para el niño en la escuela, el adolescente en la discusión en la clase, donde sea, Señor, permítenos estar allí en el momento correcto, porque sabemos que tú lo prometiste y va a acontecer, porque tú así lo dijiste y allí está edificada nuestra fe. Ahora, Señor, no, nosotros sentimos que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se acerca y podemos sentir la niebla del espacio exterior a medida que entra. Sabemos que el juicio y la ira de Dios están listos para caer. Podemos sentir ya los efectos de ello y te rogamos, Señor, que nos ayudes. Y ahora ayúdame a mí, Señor, con este pequeño mensaje en esta mañana como de 30 minutos llamado cuenta regresiva. Ayúdanos, Señor, a extender exactamente dónde estamos. Y santifícanos ahora, Señor, quitando nuestros pecados y transgresiones. Y que no haya una sola persona aquí esta mañana que se pierda. Que cada uno esté listo y esté en ese gran círculo cuando nos encontremos del otro lado. Cuando se pase lista, que yo escuche nombre tras nombre, presente. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y el anciano será joven allí para siempre, transformado en un momento de tiempo. Inmortales se levantarán a su semejanza para resplandecer más que el sol y las estrellas, como dijo Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero escuchamos lo que tú le dijiste al profeta. Ve, Daniel, porque tú reposarás en tu heredad, pero en aquel día te levantarás. Oh Dios, permítenos ser contados dignos por medio de la sangre de Jesús. No reclamamos méritos propios, pero por medio de sus méritos que seamos dignos de pararnos en aquel día mientras confesamos nuestro mal y deseando pararnos en su justicia con el gran profeta Daniel y todos aquellos que estarán presentes cuando las recompensas sean dadas. Hasta entonces, Señor, haznos instrumentos en tu mano. Haz nuestros oídos instrumentos en esta mañana para escuchar la palabra. Haz mis labios instrumentos para hablarla. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y que nuestro entendimiento entienda la voluntad de Dios. Amén. Párrafo 14. Es tan feliz empezar, perdón, es tan difícil empezar. Parece que hay tanto que uno pudiera decir y quisiera decir, pero parece como que hay tan poco tiempo para decirlo. Quizás antes de que yo me vaya, como dije anoche, que quizás tengamos la oportunidad de quizás escudriñar unos de los libros de la Biblia este otoño o invierno antes de irme. Deseo ir a ultramar, si el Señor lo permite, en algún tiempo inmediatamente después de Navidad. Párrafo 15. Ahora deseo que abran esta mañana para las lecturas a Hebreos del capítulo 11. Y ahora escuchen atentamente a la lectura. Yo quiero enfatizar en el versículo 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, ese es un texto algo raro como base para el texto que yo quiero usar. Las cosas no fueron hechas de cosas que se veían. Ahora, en esta mañana yo quiero usar este tema, cuenta regresiva, porque quiero hacer un paralelo en forma de lo profético. Anoche quise enseñar un poco sobre la escritura. Esta mañana un mensaje profético y esta noche un mensaje evangelístico. Párrafo 16, por último. Perdón. Continuamos con la lectura. Hasta aquí mis párrafos. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 15 al 22, 16 al 22. Continúa, hermana Erika. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje cuenta regresiva del año 620909, párrafo 16.
Ahora las cosas fueron hechas de cosas que no se veían. Ahora he aprendido a través de todos estos años que todas las cosas que son naturales son tipo de las cosas espirituales. Todo lo que está en lo natural. Y ahora recuerde que cuando usted ve alguna cosa en lo natural, está tipificando una cosa espiritual. ¿Ve? Todas las cosas son hechas según cosas que no se ven. Vean, entonces lo natural ha reflejado lo espiritual. Ahora, mientras yo estudiaba hace unos cuantos días, y yo creo que lo mencioné anoche brevemente, que yo estaba leyendo donde, o escuchando en la radio, viniendo de Canadá, en donde un doctor aquí en los Estados Unidos había hecho una declaración que el hombre tiene 14 millones de años de evolución. Ellos desenterraron un hueso allá en Italia, en 1800, en algún tiempo alrededor del año 1800. Y en este hueso se suponía ser un hueso humano que había estado, pudiera según él, cómo lo hacen, para saber qué tan antiguo era. Y este doctor, siendo un hombre viejo, y ha dedicado toda su vida a estudiar sobre este hueso, y él dijo, este hueso es el hueso de un hombre que tiene 14 millones de años, 17. Ahora, ¿qué tontería es esa? ¿Cómo un hombre ha desperdiciado su vida para nada, tratando de refutar la palabra de Dios? Y él no tiene nada, sino solo un destino sin fin de todo eso. Cualquiera sabe que si uno sepultura un hueso en la tierra, dentro de 20 años ese hueso está cambiado. Dentro de 100 años ese hueso casi ha desaparecido, quedarían solamente pedazos. Y no importa en qué condiciones uno lo ponga, ¿ve? Y luego dentro de 1000 años, ¿qué sería de ese hueso 1000 años? Bueno, ¿qué sería 10 veces eso? Sería 1 millón. Luego 14 veces por el millón. Oh, vaya, eso es simplemente, ni siquiera es sensato aún pensar tal cosa. Un hueso no duraría 14 millones de años bajo ninguna condición. Cualquiera sabe eso. Él pudo haber encontrado algo que se parecía a un hueso o algo. Y luego, ¿con qué certeza podría ellos saber que tenía 14 millones de años? ¿Ve? Después de todo, Dios hizo al hombre sobre la tierra hace 6.000 años. Y eso lo concluye. Párrafo 18. Alguien estaba discutiendo eso conmigo hace algún tiempo en una de mis reuniones. Yo estaba hablando sobre la evolución del hombre y dije que él solo tenía 6.000 años. Y este hombre dijo, pues hermano Branham, nosotros podemos probar que el mundo tiene millones de años. Así que la cosa que usted está diciendo, usted está todo equivocado. Yo dije, ¿no le cree usted a la Biblia? Él dijo, yo creo que hombres escribieron la Biblia. Y yo dije, ciertamente la mano del hombre formó las letras, pero el Espíritu Santo estaba detrás de la mano. ¿Ve? Formó las letras, porque así lo dijo la Biblia. Pero él dijo, bueno, allí, usted tiene que admitir que está equivocado con respecto al mundo. Yo dije, la Biblia nunca se equivoca, nunca se equivoca. Él dijo, bueno, si el mundo, dijo, estaban uno, puedes ver las montañas como fueron empujadas hacia arriba por la acción volcánica. Yo dije, pero usted simplemente, él dijo, ¿y Dios hizo ese mundo en 6 días? Yo dije, mire, la Biblia no dice eso, vea. Usted simplemente pensó que así dice. Yo dije, regresemos ahora para ponerle fin a su argumento. El primer capítulo de Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. ¿Cuánto tiempo estuvo él haciéndolo? Yo no sé. Él no nos dice, pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Luego, y el mundo estaba desordenado. Eso es cuando Dios comenzó a usarlo. ¿Ven? Así que ellos se desgastan el cerebro para nada. ¿Ven? ¿Ven? 19. Dios hizo el mundo. Él pudo haber tardado 100 trillones de años haciéndolo. Yo no sé cuánto tiempo le llevó, pero él lo hizo. Y él no dijo cuánto tiempo lo llevó. Y no es asunto nuestro cuánto tiempo tardó. Él simplemente dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Eso lo concluye. Eso es todo. ¿Cuánto tiempo estuvo él haciéndolo? Eso es. Pero luego comenzó a surgir la creación.
en otro tiempo cuando Él comenzó. Y yo creo que en eso, que todo en la tierra refleja el cielo. Yo creo eso. La causa que uno ve todo luchando por vivir es debido a que hay una vida de donde es reflejada. Yo creo que cuando Dios hizo el hombre, Él comenzó a reflejar las cosas más pequeñas, tal como la vida animal. Y luego la siguiente cosa que Él creó era algo diferente. Esa es exactamente de la manera que la Biblia dice que Él lo hizo. Él primero hizo los árboles y la vida botánica. Y Él hizo al hombre. Luego la última cosa que provino de la tierra en la forma de creación fue un hombre. Nunca vino algo más alto. ¿Por qué? Porque era un reflejo perfecto de lo más alto en el cielo, lo cual Dios es un hombre. ¿Ven? Dios es un hombre. Así que por lo tanto eso lo prueba. Y cuando Dios descendió a morar entre nosotros, Él era un hombre. ¿Ven? Un hombre. Así que muestra que la perfección de la evolución era Dios, lo cual es un hombre. 20. Y luego considere usted un árbol. Considere la grama y demás. Al considerar un árbol, eso refleja el árbol de la vida que está en el cielo. Todas estas cosas están luchando por perfección y todo en lo natural, como Hebreos lo dice aquí, fue hecho de las cosas que no se veían. En otras palabras, son sobrenaturales. Y lo sobrenatural está reflejando lo natural. ¿Ven? Ahora, entonces lo natural era eterno. O debe ser para siempre con lo sobrenatural, pero el pecado pervirtió lo natural. Así que, y si eso es así, lo cual yo creo que lo es, entonces todo lo que está aconteciendo en la tierra es un tipo de las cosas espirituales que están aconteciendo. ¿Ven? Tiene que reflejar algo. Él logró del hombre, el logro del hombre. 21. Ahora encontramos que así como en el cuerpo natural, aquí está un cuerpo natural y el cuerpo fue hecho para reproducir a sí mismo, que son los hijos. Y ahora el cuerpo natural en el mismo nacimiento natural de un bebé, encontramos que lo primero que sale es el agua, luego sangre y luego vida. Hallamos que en el cuerpo espiritual de Cristo lo primero es agua, sangre y vida, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. ¿Pueden ver cómo se refleja? Todas las cosas naturales reflejando las cosas espirituales, el nacimiento natural. Tomemos, por ejemplo, el matrimonio como unión. El matrimonio como unión. Encontramos que el matrimonio, tenemos el noviazgo y los acuerdos y luego el matrimonio. Eso debería concluirlo para siempre. Ahora, eso es lo mismo con Cristo y la iglesia. ¿Ven? Un noviazgo. Dios llamando a nuestros corazones. Nosotros nos rendimos. La ceremonia matrimonial y la novia toma el nombre del novio. ¿Ven? 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 Allí está. Eso forma la novia. Ahora, la novia siempre toma el nombre del novio. 22. Hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar aquí. Tengo una lista escrita que me llevaría casi 2 horas para terminarla. Y escrituras que respaldan esto. Si desean alguna de ellas aquí para respaldarlo, como primera de Juan 5:7, muestra el nacimiento natural y espiritual y demás, agua, sangre y espíritu. Y 3 en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos 3 son 1. Hay 3 que concuerdan en la tierra. No son 1, pero concuerdan en 1, en la tierra. Eso es agua, sangre y espíritu. ¿Ven? Agua, sangre y espíritu, como el nacimiento natural lo tipifica. Dios le bendiga, hermano. 23. Así que si un hombre descansa en el pensamiento que únicamente justificación es todo lo que uno tiene que tener, él está equivocado. Él tiene que estar equivocado. Y luego si la iglesia cree, como muchos de los pentecostales, que es el Espíritu Santo y eso es todo, solo arrepentirse y recibir el Espíritu Santo. Eso todavía está errado, porque uno tiene que introducir allí santificación para limpiarlo antes que el Espíritu Santo entre. Si uno no lo hace, uno deja fuera la sangre, ¿ven? Y el nuevo nacimiento, hay gente que dice que el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Miren, eso está errado. El bautismo del Espíritu Santo es diferente al nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es cuando usted nace de nuevo, pero el Espíritu Santo es cuando poder entra en ese nacimiento para servicio. Exactamente, ¿ve? El Espíritu Santo es bautizado en el Espíritu Santo. 24. El nuevo nacimiento. Usted tiene el nuevo nacimiento al ser, creer en el Señor Jesucristo. ¿Ven? Al tener fe y aceptarlo a Él como su Salvador, eso es nacimiento, ¿ven? Porque usted ha pasado de muerte a vida. Ahora, si usted quiere respaldar eso, tome San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ve? Él tiene vida porque él cree. Y ese mismo grupo tuvo que ir a Pentecostés para ser bautizados con el Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo es poder para servicio. Así que cuando se dicen que uno tiene que nacer de nuevo y aplicar eso al Espíritu Santo, muchos de los metodistas y demás están equivocados en eso. No puede ser, simplemente no cuadra aquí con la escritura. Usted tiene la cosa hacia un lado. Se tiene que tomar así como la escritura la tiene aquí colocada, ¿ven? Y el Espíritu Santo es un... ¿Recibiréis el nuevo nacimiento después de esto? ¿Cómo? No. ¿Recibiréis poder? Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿ven? Y ellos ya sabían, ya habían creído para vida eterna y demás, pero tenían que tener el Espíritu Santo para tener poder. Me seréis testigos después que el Espíritu Santo haya venido de vosotros, porque el Espíritu Santo es un testigo de la resurrección, mostrando que usted ha llegado a ser un adulto en Cristo. 25. Ahora, lo natural, todas las cosas espirituales, todos los acontecimientos y demás, tipifican lo sobrenatural. Lo natural es un tipo de lo sobrenatural. Ahora, yo fui a la Feria Mundial cuando estuvimos cerca de ella, allá en Spokane, y pensé que llevaría a la familia, porque yo solo estuve en una Feria Mundial en los Estados Unidos. Y eso fue cuando estuve en Chicago, hace muchos años. Hope y yo fuimos, y no pudimos quedarnos allá sino un solo día, por causa de los rateros y todo eso. Ella tenía un prendedor que mi prima le había regalado, y mientras yo iba caminando al lado de ella, alguien le arrancó el prendedor. Simplemente fue terrible. Y entonces nos quedamos un solo día y regresamos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Concluimos con este glorioso compañerismo y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Cuenta Regresiva, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos vosotros por este glorioso compañerismo, vamos a darle con una oración para despedirnos. Muchas gracias, Padre Eterno. En esta tarde, cómo nos has hecho conocer, Señor, cómo está formado este mundo. En nuestros cuerpos mortales están las siete dimensiones, oh Padre, los tres cielos, oh Señor. ¿Por qué conocemos esto? Porque los misterios ya fueron abiertos. Vino un profeta a revelar todos los misterios. Espacio, materia y tiempo, siendo este cuerpo, oh Padre, las primeras tres dimensiones. Cuarta dimensión, ondas de radio, internet. El profeta dice cómo en este mismo instante están pasando imágenes y no podemos ver, pero ahí están, oh Padre. Siendo la quinta dimensión, la región de los perdidos, ahí es cuando un hombre llega, Señor, cuando está sin Dios. Es como una pesadilla, dice el profeta, que cuando estamos en esa pesadilla no estamos ni dormidos ni despiertos. Oh Padre amado, pero en la sexta dimensión estamos con Cristo, Padre. Y en la séptima dimensión, el trono de Dios. Entonces, estas siete dimensiones hemos visto en esta noche. Gracias, Padre, por este conocimiento, Señor, Dios Todopoderoso. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura y este glorioso compañerismo que tú nos has encomendado, Padre. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo nos despedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
ella permanecerá.